Hola, muy buenos días a todas y a todos. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión del intercambio que hay entre Guatemala y Chiapas respecto de la conservación de los ecosistemas de bosques de pino-encino a través de la forestería comunitaria. Queremos dar las gracias antes que nada al Departamento de Pesca y de Vida Silvestre, quienes a través de la Ley de Protección de Aves Migratorias pues son quienes nos han estado apoyando para financiar parte de las actividades que hacemos en campo, pero en específico para este evento. Entonces, les queremos dar las gracias y también a las organizaciones del grupo Núcleo, que estamos apoyándonos para hacer este evento, que es Defensores de la Naturaleza de Guatemala y MOCAP de Honduras. Y bueno, para dar inicio a este evento, vamos a invitar a la doctora Citlali Cortés, quien es experta en el tema de biodiversidad y manejo forestal y que trabaja para la Banca de Desarrollo de la República Alemana. Y bueno, su presentación va a girar en torno de los antecedentes de la incorporación de la protección de la biodiversidad en el manejo forestal en México, también el principio de conservar produciendo y producir conservando. Y bueno, para mí también es un honor que nos haya aceptado la invitación para estar en este evento, porque con ella es con quien desde Pronatura dimos inicio o se dio inicio a este tema. Y pues qué gusto que ella pueda compartir tanto su expertise como parte de la experiencia que tuvo con nosotros. Pues bienvenida, doctora Citlali. Ah, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero que nada, quisiera decir que, muchísimas gracias a la Alianza por la invitación. Me da mucho gusto estar en Chiapas y Guatemala, aunque sea con el corazoncito. espero poder estar con los pies en el futuro no tan distante. Un poco como a título de explicación, este trabajo que empezamos a hacer en Chiapas lo hicimos antes de que yo me incorporara al Banco Alemán y no es necesariamente parte de mis funciones, entonces no estoy hablando como de parte de la cooperación alemana, sino estoy hablando a partir de mi experiencia personal y de investigadora en estos temas y no necesariamente como funcionaria de la cooperación, ¿no? Entonces, pues con eso, la que sigue, por favor. Pues antes que nada, me quiero felicitar a la Alianza, ¿no? Creo que este es un hito enorme que se cumple, inclusive como en este contexto de pandemia que ha hecho tan difícil no ha hecho tan difícil, ha puesto retos enfrente que no teníamos dimensionados hace poquito, más de un año, ¿no? Entonces, pues me da muchísimo gusto estar aquí, muchas felicidades, de verdad que es muy lindo ver que se está dando seguimiento al proceso que arrancamos ya hace tanto tiempo, ¿no? Cuando Bárbara estaba en Pronatura, cuando yo estaba de investigadora en el Poli, así que qué maravilla. La que sigue, por favor. Brevemente, la organización de la presentación, por un lado les quise poner fotos porque como no estamos en el bosque, pues aunque sea podemos ver algunas bonitas imágenes de bosques y montañas de México y de empresas forestales comunitarias, ¿no? Entonces, quise poner fotos para alegrarnos y pensar en el futuro cuando podamos ir al campo. Entonces, básicamente voy a cubrir cuatro puntos. El primero, pues es un repasón por el contexto que ustedes conocen mejor que yo. Y después vamos a entrar un poquito a hablar sobre el tema de manejo forestal comunitario. Después dos ejemplos de sitios con experiencias bien interesantes de manejo forestal comunitario en bosques templados, ¿no? En bosques de pino-encino. Y por último, un poco como las reflexiones de qué sigue, ¿no? La que sigue, por favor. Siento que estoy así como en el, ya hablando de, ante el público, ¿no? Esto de la que sigue está muy, no, para atrás. Bueno, un poco, sí, estas son fotos de, como dije, de bosques templados. Este es el punto más alto de San Juan Evangelista Analco en Oaxaca, un bosque de pino con elementos de latifoliadas y encino. En la parte ahí más o menos se ve de sotobosque, la que sigue. ¿Dónde estamos? Estamos en México, este es México en Norteamérica,
la que sigue, por favor. Este es un poco como para contextualizar el tamaño, ¿no?, del área geográfica de la que estamos hablando. Este es el sureste asiático, que también tiene experiencias bien interesantes en manejo forestal comunitario. Entonces México pues abarca pues muchos países, ¿no? En rojo es obviamente el polígono de México y en amarillo es el de Alemania. La que sigue, por favor. Y bueno, pues este es Centroamérica dentro de México, ¿no? Que si lo pusiéramos sobre las ecorregiones, básicamente el área que cubre Centroamérica equivaldría más o menos al área que cubren los bosques templados en México, en todas las sierras, ¿no? Pues en términos de biodiversidad, estos son datos del 2013 y siempre, pues son, hay que tomárselos como con un grano de sal enorme, porque realmente hace falta mucha exploración en ciertos grupos como reptiles, anfibios, sin siquiera empezar a hablar de temas como microbiota, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos pues es que México ocupa un lugar bien importante en términos de su biodiversidad. Aquí no estoy poniendo esos datos, pero lo que hace muy diferente a los bosques templados de los bosques tropicales es que hay mucha diversidad, digamos, entre comunidades, a diferencia de los bosques húmedos de las selvas altas, ¿no?, que tienen mucha diversidad concentrada en el área, mucha diversidad alfa. En bosques templados, y hay muy pocos datos al respecto, hay una diversidad bien alta en términos entre las comunidades, ¿no? Y estoy hablando de plantas, que es un poco el área que he trabajado, de plantas vasculares. Yo hice mi trabajo de tesis de doctorado en Chihuahua y ahí encontramos una diversidad enorme entre comunidades. Y espero que mi asesor no esté aquí porque ese capítulo todavía no lo publico. La que sigue, por favor. Para darnos una idea de dónde estamos en México en términos de ecorregiones, pues tenemos como una vista muy macro que es la que tenemos en la esquina superior, en donde vemos las ecorregiones terrestres de México a nivel como continental. Después, en el mapa de país, podemos ver las ecorregiones a nivel de ya dentro del país, ¿no? ¿Cómo se clasifican a nivel 2 de Conavio? La que sigue. Esto ya son como para estados justamente montañosos, representativos de las diferentes cadenas montañosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la esquina superior izquierda Oaxaca, ¿no?, que tiene una diversidad de ecosistemas terrestres enorme. Tenemos después a la Sierra Madre Occidental, que en este caso es el estado de Chihuahua. Podemos observar que hay muchos, básicamente podemos buscar como los patrones del color, ¿no? Del lado izquierdo en Oaxaca hay más color que del lado derecho en Chihuahua. Y bueno, esto tiene que ver con razones evolutivas, biogeográficas y demás, ¿no? Y en la esquina inferior izquierda podemos ver en sitios también como el estado de Puebla, ¿no?, y donde coinciden la Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcánico, también una alta diversidad de ecosistemas. Y lo mismo, ¿no?, en Jalisco, en donde digamos que se encuentran la Sierra Madre Occidental, en la parte norte del estado, con la Sierra Madre del Sur. La que sigue, por favor. Tenemos también, me gusta mucho poner estas diapositivas pues para recordarnos que hablamos de un entorno que es muy cambiante, ¿no?, que tiene una historia muy interesante, rica, compleja, de uso humano del paisaje, ¿no? Estos son unos artículos que han salido por ahí más bien desde una perspectiva arqueológica de cómo se ha usado el paisaje en diferentes regiones de México. Este es el estudios hechos con LIDAR que permiten identificar pues estructuras que están actualmente ocultas bajo la selva, ¿no?, o bajo la vegetación. Entonces aquí podemos ver pues lo que es una ciudad enorme
ahí están las referencias a los artículos si quieren buscarlos. Más de 60,000 estructuras, ¿no?, ocultas en la selva. La que sigue, por favor. Este es no recuerdo si es el sitio este de la Misquitia en Honduras. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Y lo pueden callar, por favor. Ahí está, ¿no? Listo. Esta es cómo se puede ver Tikal, perdón, entonces me desdigo de lo dicho. Me parece que la foto anterior es una foto o una imagen de Tikal hecha con tecnología LIDAR, que nos muestra todas estas estructuras que están ocultas de lo que actualmente vemos como selva, ¿no? La que sigue, por favor. Esto es increíble, es un hallazgo de una, básicamente una metrópolis que tenía aquí, el titular era más, el mismo número de edificios que la ciudad de Manhattan en Nueva York. Esto es en la meseta Purépecha, muy cerca de donde está Bárbara en estos días, o en algunas ocasiones en estos días, y que tiene el doble del tamaño de un centro de población que está alrededor del lago de Pátzcuaro, ¿no?, que se llama Tsinsunsan. Entonces, la que sigue, por favor. Lo que encontramos es que hay una historia que tiene una historia relativamente distante que nos señala que los paisajes en nuestro continente han tenido presencia humana y por tanto influencia de la gente en tanto en lo inmediato, ¿no? Como yo me levanto ahorita de donde estoy y puedo ver los campos de cultivo, puedo ver las montañas, puedo ver los corredores ribereños y demás, pero también hay una presencia humana que data de miles de años y que tiene legados ecológicos, ¿no? Y tiene legados ecológicos en términos de, podemos verlo desde regímenes de perturbaciones, como el tema de incendios, que es otro de los temas que tienen un lugar muy importante en mi corazón, la interacción con la vegetación natural y con el uso del paisaje con fines, conseguir que las sociedades humanas prosperen, ¿no? En México actualmente, en los bosques y la tenencia de la tierra, pues tenemos un país que todavía tiene una cobertura que se reconoce como vegetación forestal en aproximadamente 70% del territorio nacional, y ojo que esto incluye matorrales y otra vegetación del desierto y semidesierto, de los cuales 65 millones aproximadamente se considera que son selvas y bosques en diferentes estados de conservación. No tenemos bosques y selvas que están más o menos bien conservados hasta bosques y selvas que están en algún estado de degradación dentro de estos 65 millones de hectáreas. Tenemos los datos, pues más o menos son que hay unos 11 millones de personas que habitan las áreas forestales repartidas en casi 16,000 comunidades agrarias con más de 200 hectáreas. Estos son datos de 2012. En México es complicado el tema de los de los datos prediales, pero son aproximados, ¿no? Por lo tanto, podemos pensar que la vegetación de estas 138 millones de hectáreas, hay una, más o menos la mitad que están en manos de comunidades, ¿no? Otra vez repito, esto incluye comunidades de desierto y semidesierto. La que sigue, por favor. En términos de deforestación, ¿le das clic, porfa? Creo que tiene animación y no debería de tener. Sí, otro clic, que se quede allí en... Ajá. Estos son datos más o menos que abarcan unos 20 años. En donde podemos ver cómo están los niveles de deforestación de México comparándolo con Sudamérica, que pues obviamente el gigante allí es Brasil, y con el mundo, ¿no? México en algún momento se consideró que era un país que había conseguido abatir los niveles de deforestación de los 90s, como se puede ver en la línea verde, y que habíamos llegado al nuevo siglo con éxitos contundentes en los temas de deforestación. La que sigue, por favor. Para hacer una historia
muy larga y complicada, más o menos corta. Estos son los datos recientes de deforestación bruta, calculados con sistema de un enfoque de análisis de análisis de imágenes de sensores remotos. Es de oficina con validación de ciertos datos a partir del el Sistema Nacional de Información Forestal, es decir, del Inventario Forestal Nacional. Y lo que podemos ver es que efectivamente, esto no es para mí un tema de debate en este momento. Lo que podemos ver es que a partir de justamente del nuevo siglo, pues vemos una tendencia en la que se vuelve a repuntar la deforestación, ¿no? La que sigue, por favor. Las barras de error, como pueden ver, son enormes. Entonces, bueno, todo esto son enfoques que están siendo validados y que requieren pues mucho análisis, ¿no? Entonces, pero básicamente lo que podemos ver es esta tendencia a la alta de nuevo. O sea, México otra vez está registrando tasas de deforestación elevadas, y en esta imagen lo que podemos observar es que justamente esta deforestación está ocurriendo principalmente en selvas secas y en selvas húmedas, ¿no? No necesariamente tanto en sistemas de bosques templados. A mí me parece súper interesante porque justamente es en este tipo de bosques en los que tenemos estos ejemplos tan variados de manejo forestal comunitario, ¿no? Entonces es como algo que hay que tener presente a lo largo de esta plática. Y ya nada más el último pantallazo de este informe que publicó CONAFOR es que también podemos ver que los cambios que están ocurriendo son principalmente en la transición de bosque a pastizal y de bosque de tierras forestales a tierras agrícolas, ¿no? Entonces hay una presión aquí de conversión a lo que se dice de forma muy en inglés a las commodities, ¿no? Una presión latente, directa a la conservación de los bosques es la conversión de los sistemas forestales a sistemas de producción agropecuarios. La que sigue, por favor. Y bueno, este es un artículo del 2008 donde podemos ver cómo las tendencias, cuál es el objetivo de la conversión, ¿no? Este es un estudio que se hizo en Michoacán y obviamente pues la presión de conversión de bosque a aguacate es bastante intensa, ¿no? La que sigue, por favor. Ok, y también, aparte de la deforestación, otro de los temas pendientes en la agenda global, regional, nacional y estatal es el tema del análisis de la degradación, ¿no? Que ha sido, es bien complicado, no es un tema que se puede resolver fácilmente y que sigue siendo como uno de los puntos que tenemos que profundizar, ¿no? Y mejorar. La que sigue, por favor. Ahí dale clic a todos porque van a salir un montón de etiquetas. No le quité la animación, lo siento. ¿Otro? No, ya, ahora sí regreso. Listo. En este contexto, pues también tenemos niveles múltiples de política y de gobernanza, ¿no? Tenemos comunidades, tenemos a la federación, a los municipios, a los estados, a los actores nacionales e internacionales, a la certificación, que yo considero que es como un ente separado, aunque podríamos ponerlo dentro de actores nacionales e internacionales. El debate de la certificación es como la conexión con mercados, la conexión con cadenas productivas, que se merece como un apartado distinto. La que sigue, por favor. Ahí, esos son unos murales muy lindos que hay en San Pedro el Alto, en Oaxaca. Entonces, con eso, en este contexto de complejidad pues ecológica, biológica, histórica y de tendencia, es que surge este modelo de lo que conocemos ahora como el manejo forestal comunitario, ¿no? La que sigue. Ajá. La que sigue, por favor. Esa foto es de un aserradero
en Puebla. Ups, bueno, creo que se me brincó esta. Perdónenme que está en inglés. Sí. Es un poco como la historia de las condiciones desde el punto de vista de las instituciones y del Estado que han llevado a que se consolide este modelo en muchas comunidades en México, ¿no? Empieza todo con la revolución y la subsecuente reforma agraria que se considera que más o menos dura desde la Constitución del 17 hasta la Constitución, hasta la enmienda a la Constitución del 92. Después tenemos como un periodo en el que hay concesiones forestales, tanto a dueños privados como a paraestatales, políticas estrictas de conservación que llevaron a las vedas forestales en muchos bosques y todo esto en bosques templados y en selvas, ¿no? El fin de las concesiones y en este sentido, y para mí es muy importante resaltar que el manejo forestal comunitario surge pues de una relación muy dialéctica que hay entre el poder del Estado y la búsqueda de ganar los espacios de poder por parte de las comunidades. No ocurren porque el Estado es bueno y el Estado decide que se regrese el control de los bosques a las comunidades, sino ocurre porque las comunidades empiezan a pelear por recuperar el control de sus paisajes, ¿no? Y como para cerrar todo este periodo, a partir de la cumbre de Río 92, hay una agenda global que le da mucha importancia a evitar la deforestación, a pensar en replantearnos como sociedad qué expectativas tenemos hacia el futuro, y entonces surge la certificación como un mecanismo, con la idea de generar un mecanismo de mercado, ¿no? Y aquí me refiero a la certificación del manejo forestal y al surgimiento del FSC, ¿no? Del Consejo Mundial Forestal, el Forest Stewardship Council. Ahora sí, la que sigue, por favor. Espero que ya no haya más. Ay, a ver, Claudia, perdóname, creo que se fueron ahí varias ocultas que no había quitado la que sigue. Bueno, esas fotos de una triplayera en Durango. Muy bien. Sí. La que sigue, por favor. Digo, la anterior. Perdón. Esta zona es nada más como un pequeño tour por empresas forestales comunitarias que son, usan diferentes modelos de organización para conseguir generar diferentes, para transformar sus bosques y conseguir diferentes tipos de beneficios públicos, ¿no? Esta es una triplayera en Durango, que es la única fábrica de triplay en México que produce triplay en una empresa forestal comunitaria que consolida madera de, me parece, 40 comunidades certificadas, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, este es como un avance tecnológico bastante grande que hay, que en México no es muy común ver este tipo de transporte que permite transportar los troncos más largos y así darles mayor valor agregado a la madera, ¿no? Ahora sí, la que sigue, por favor. Este es un pequeño aserradero de encino en la comunidad de San Diego de Tezaines en Durango. Producen madera, producen escuadrilla y estufan, ¿no? Estufan encino y con eso están consiguiendo, pues, producir madera a partir de especies que son difíciles tanto de cortar como de procesar, ¿no? Y la que sigue. Y bueno, pues los bosques también dan espacios de culto, espacios sagrados, espacios donde se generan tradiciones, como la que sigue, por favor. Ajá, esta es una imagen de los voladores de Papantla. Esta es en Ciudad de México, pero originalmente se dice que el poste que se utiliza para la ceremonia, que es una ceremonia muy compleja que tiene que ver como con el universo, el equilibrio y demás, el poste que se ve aquí en azul, que es un tubo de metal, en las ceremonias originales se dice que eran pinos, ¿no? La que sigue, por favor. Y como este, pues muchos ejemplos de lo que se encuentra
todo lo que como coincide en los espacios de los paisajes forestales. Y bueno, esta última es una musaraña. Yo nunca había visto una musaraña en vivo y a todo color y me encantó verla. Esto es en el bosque comunal de San Juan Evangelista Nalco en Oaxaca. La que sigue, por favor. Y yo creo que esta es la última foto bonita, sí, de mariposas monarca en aquí muy cerca de donde vivo, cerca de la Ciudad de México, a 2 horas, en el ejido Piedra Herrada, pues sitios de anidación, de hibernación de la mariposa monarca, que como ustedes saben, pues es una especie emblemática de Norteamérica que conecta a los 3 países de nuestro subcontinente. Ay, ya veo que me quedan 5 minutos, voy a empezar a cerrar. La que sigue, Claudia, por favor. La que sigue. Ajá. En términos del consumo de madera, podemos ver estos datos que están bien interesantes. En 2008, pues obviamente todos nos acordamos de la recesión económica. Podemos ver en esta diapositiva el mercado de productos forestales, ¿no? En 2008 tiene una recesión y a partir del 2009 podemos empezar a ver cómo hay una recuperación de ese mercado. Y es muy interesante ver que en México principalmente la madera se utiliza pues para pulpa, ¿no? Y para la producción de tablas. La que sigue, por favor. Si quieres, la que sigue, rápidamente, aquí lo que podemos, no, la anterior. Ajá. Aquí lo que podemos ver es la línea de abajo es la producción de madera y la línea verde es el consumo. Y lo que hay entre estas dos líneas, pues es el espacio que hay para colocar productos producidos, idealmente a través de manejo de prácticas de manejo forestal sustentable en el mercado nacional. La que sigue brevemente es, ¿la que sigue? Bueno, esta es, la anterior era la distinción entre tablas y triple A. Y aquí podemos ver la evolución de la certificación. Aquí me disculpan muchísimo, les debo los últimos 4 años, pero más o menos está estable. Ahí andamos entre las 70 y tantas y 90 y tantas empresas forestales comunitarias certificadas. En la que sigue, le das clic. Ya, otra. Ajá. Básicamente, no, regrésate, gracias. Sí. Tenemos más o menos 16 mil comunidades agrarias que tienen más de 200 hectáreas, tenemos casi 63 millones de hectáreas de vegetación forestal y menos del 1% del total potencial de cobertura de FSC en este espacio enorme, ¿no? 78 de 16 mil comunidades y un área pues relativamente baja, ¿no? Y pues la pregunta es ¿por qué? ¿Listo? Ahora sí la que sigue. Ajá, y dale clic, son varios clics. Ajá, ahí. Pues existen una serie de razones, aquí en listo pues solo algunas, ¿no? Tenemos clandestinaje, hay temas de gobernanza interna, hay temas de costos, hay presión de mercados de estos famosos commodities, de aguacate, de otros productos de exportación, por ejemplo, las famosísimas berries, falta de incentivos fiscales, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Y con esto entramos, bueno, rapidísimo, un paseo por Oaxaca, la que sigue. Para 2 minutos, dale otro clic, debe de aparecer un cuadro rojo. Y aquí, cuando les compartan la presentación, pues pueden ver cómo lo que a mi ver son las características, en verde son como lo que planteo es lo que las comunidades obtienen del manejo forestal y en el lado derecho, en rojo, se puede ver en este recuadro los retos enormes que tienen, ¿no? En Oaxaca y en muchos estados de México sigue siendo, estando pendiente el tema de cómo se integra la biodiversidad al manejo forestal, el tema de los avances tecnológicos, mantener la rentabilidad, el tema también en Oaxaca es importante, a veces hay como mucho arraigo de ciertas tradiciones de conservación muy estrictas que interfieren con la aplicación de tratamientos silvícolas y esto también se debe a experiencias negativas del pasado, ¿no? La que sigue, por favor. Durango, bueno, la que sigue son 2 cuadritos más, uno verde y uno rojo igual. Uh-huh.
En Durango, esa no es el estado de Durango, pero más o menos refleja la diversidad de ecosistemas terrestres del norte de la Sierra Madre Occidental, que es mucho menor a la de Oaxaca, como dije al principio. Y el enfoque muy diferente que hay en el manejo forestal. Bueno, ya me están diciendo que tengo un buffer y que no me vaya tan rápido. Muy bien. El enfoque en Durango es básicamente la generación del reparto anual de utilidades, ¿no? Que es pues un ingreso extra para las familias que son parte de las unidades de producción. Y son unidades mucho más grandes que las de Oaxaca, ¿no? Oaxaca, con excepción de las de los Chimalapas, son unidades relativamente pequeñas. En Durango estamos hablando de órdenes de 50, 100 mil, 150 mil hectáreas, ¿no? Entonces son espacios mucho más grandes que tienen, por lo tanto, otras necesidades de información para el manejo forestal sustentable. En Durango también hay un problema, y esto es también prevaleciente en México, la infraestructura industrial antigua. Por ejemplo, esa planta productora de Triple A que les mostré es una planta pues ya bastante antigua y pensada y diseñada para diámetros de madera que básicamente ya no existen en el bosque, ¿no? Los bosques antiguos de la Sierra Madre Occidental, lo poquitito que queda, pues básicamente queda porque ya no lo pueden sacar. Entonces, y cuando se diseñaron estas plantas industriales, se diseñaron pensando en esos diámetros, ¿no? Estamos hablando. Entonces, son poco eficientes, son antiguas y tienen riesgos también para el personal que trabaja en la planta, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, ahora sí ya. Ya voy para cerrar. Listo. ¿La que sigue? Ajá. Este mural es de San Pedro el Alto en Oaxaca, que pues a mí me gusta muchísimo porque podemos ver ahí como, ¿no? Una mujer, un hombre, una motosierra, un bosque del lado izquierdo, árboles pues en proporción a la gente se ven bien grandes, un estanque, una casita, se ve como un paisaje justamente que refleja como la gente viviendo en el bosque, viviendo del bosque, conservando el bosque, manejando el bosque y pues, si no me equivoco, están sonrientes, ¿no? Entonces, viviendo felices en su bosque. La que sigue, por favor. La que sigue. Ok, entonces, esto pues plantea retos enormes, ¿no? Y soluciones que van en un rango de complejidad, pues que es de menor a mayor, ¿no? Y justamente en este contexto, el tema de la integración de la biodiversidad es relativamente mucho más sencillo de arreglarse que el tema, por ejemplo, de la inseguridad, ¿no? Que es un problema que prevalece a nivel nacional y que básicamente no es competencia ni de ustedes, ni de nosotros, ni de quienes estamos aquí presentes a arreglar. Y esto, pues básicamente, lo que podemos hacer es pedir que cambie y ser parte de esa solución. ¿Cómo se es parte de esa solución? Pues haciendo planteamientos que permitan que la gente tenga un mejor nivel de vida con actividades que son legales, ¿no? Entre las que se encuentra pues el manejo forestal, ¿no? Entonces, la integración de la biodiversidad es algo que empezamos a plantear en Chiapas y que creo que fue un avance enorme, justamente por el tamaño de los predios, por la complejidad de la tenencia de la tierra que se enfrentaba en la región de la Frailescana, dijimos, con un colega de Oaxaca, justo de San Juan Evangelista Nalco, con el doctor Filemón Manzano, fue hacer un planteamiento no a nivel predial, sino a nivel regional, porque mucha de la información que existe se tiene que entender en un contexto espacial mucho más amplio, ¿no? Ya sea en temas en términos de conservación de aves, en términos de conservación de especies y de manejo a nivel del paisaje, vimos que no nos hacía mucho sentido hacer planteamientos desde un tamaño de predio muy chiquito, ¿no? Entonces, fue por ahí que nos dio
la loquera y encontramos un muy buen nicho en ProNatura, que nos dijeron, a Claudia le pareció bien interesante este enfoque, y fue así que empezamos a buscar este planteamiento de generación de información para integrar el tema de altos valores de conservación en el manejo forestal en los predios de Chiapas, pero hacerlo a un nivel de la región, que creo que es algo que puede servir para los colegas de Centroamérica, ¿no? No que tienes que estar repitiendo el mismo estudio para cada predio, sino que se puede hacer un barrido a nivel regional y después de allí derivas información para cada sitio, ¿no? Uno de los temas que siempre hablamos en todo el debate de altos valores de conservación es el tema que la información pues tiene que ser georreferida, que fue uno de los temas que planteamos desde el principio con Filemón para el caso de Chiapas. Y ahora sí, creo que ya voy por la última. Entonces aquí básicamente lo que estamos tratando de hacer pues es de cambiar un paradigma en el que básicamente los bosques se convierten en tablas que nos dan dinero, y que tiene un enfoque muy de comando y control, de una silvicultura de arriba para abajo, ¿no? A un enfoque en el que justamente este mural de los chavitos y las chavitas de San Pedro el Alto pues refleja lo que quisiéramos ver en los paisajes forestales, ¿no? Ecosistemas forestales que proveen bienes y servicios para la sociedad para arriba, es decir, servicios a nivel regional y global, aire limpio, paisajes, conservación del patrimonio biológico y ecológico, como a nivel de la comunidad, como la producción de servicios ecosistémicos y demás. Y pues esto lo vamos a conseguir con enfoques de manejo de ecosistemas, enfoques de resiliencia, de manejo adaptativo, que evidentemente tienen que tener un componente de integración de la biodiversidad. Y ahora sí, terminé con una foto de San Pedro el Alto en Oaxaca, en donde podemos ver pues este paisaje tan complejo de la Sierra Madre del Sur, ¿no? Parcelas, acaguales, Monte Alto, en un paisaje que sostiene una empresa forestal comunitaria que es bastante exitosa. Y con eso termino. Perdóname, Bárbara, que te robé 7 minutos. Bueno, pues muchísimas gracias, Itlali, por tu presentación, y vamos a ver si hay algunas preguntas aquí en el chat del grupo. Creo que no se han animado a preguntar. Sin embargo, a mí sí me gustaría, por lo pronto, si alguien se anima a preguntar, me gustaría decirte, siendo que desde el 2003 con la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Vida Silvestre o hasta la norma oficial, bueno, la norma mexicana, la 152, que tratan sobre temas de forestales y que van dando la pauta para la integración de criterios para la conservación de la biodiversidad en el aprovechamiento forestal, más allá de tener como todo ese marco normativo, ¿tú cómo has visto que ha sido la integración de este enfoque más holístico del aprovechamiento forestal a nivel de políticas públicas? Porque es parte de lo que estamos pensando con los compañeros de Guatemala y Honduras, el tener insumos de cómo podrían ellos ir integrando toda esta visión más holística a las políticas públicas de allá. Y también, ¿cuáles han sido como los obstáculos más a nivel de los técnicos, a nivel de campo, para poder ir como integrando este enfoque? Tu micrófono creo que está apagado. Gracias, sí. No, bueno, todavía un año y todavía no aprendo. Nada más en términos de tiempo, ¿cómo andamos? Porque no le quiero quitar tiempo a Bárbara. Yo pensé que íbamos a hacer preguntas al final. Perdóname, Bárbara. Sí, sí, bueno. No. Después de cada presentación hay 15 minutos de preguntas. Ok, entonces, perfecto. Okay. Ahorita todos bombardear. Okay. Ok. Pues mira, voy a empezar por la que es, no más fácil, pero sí más que puedo contestar de manera más lineal, es el tema de desde abajo, ¿no? Cómo se ve desde abajo, desde los técnicos y las técnicas, que sí las hay, es
que cuesta trabajo, definitivamente. Yo creo que hay temas de formación que hacen que sea un reto para con los compas y las compas que están trabajando en el campo, pero creo que hay mucha más apertura justamente desde que se empezó desde que se empieza a hablar de esto, ¿no? También creo que hay avances bien grandes en términos, quizás es que no corresponda tanto a los técnicos, sino que la demanda sale de la comunidad, ¿no? Y en ese sentido tiene que haber como este tema de la recuperación del control de los bosques por parte de las comunidades, ¿no? Entonces, al haber podido recuperar ese bosque, empiezan a surgir como preguntas y empiezan a surgir como cuestionamientos. Hay un caso en Oaxaca, este caso de al que hago referencia respecto a que una comunidad que es parte de un ejido, de una dotación, de una comunidad agraria mucho más grande, hay gente de un pueblo que ellos no quieren que haya manejo, no quieren que haya manejo y tienen, a mi ver, con mi perspectiva quizás más de manejo forestal, tienen problemas de, yo lo veo como acumulación de combustibles, ¿no? Entonces, pero bueno, es lo que la comunidad quiere. Entonces, creo que tiene que haber, yo veo todo desde como un punto de vista, pues muy dialéctico, ¿no? Como a un jalón de este lado responde este jalón de otro lado y así se van otra vez las cosas hacia el centro. Hay otro jalón y hay otro jalón. Entonces, creo que las comunidades más avanzadas son las comunidades que vienen de estas historias de haber recuperado el control del bosque, de haber exigido, demandado, que sus técnicos hicieran el trabajo como ellos, como la comunidad pedía, y en ese sentido es que la gente que está trabajando en el campo tiene que empezar a hacer un trabajo pues, más de base, más informativo, que los programas de manejo forestal sean explicados a las comunidades, que se cumplan con esas exigencias, ¿no? Y en términos de política pública, es una pregunta bien complicada porque por un lado, creo que en México ya hay suficiente normatividad y que esa normatividad le cuesta mucho, ya sea al Estado en forma de subsidios o a la comunidad, pues también en forma del subsidio comunitario, ¿no? Que puede ser en forma de tequio o en forma de tener que hacer el trabajo de ir a conseguir los permisos de manejo, ir a meter toda la información para actualizar, para las actualizaciones y demás. Entonces, yo realmente no sé si hay una respuesta clara y contundente, porque otra vez yo creo que en México hay como muchas regiones y muchas como idiosincrasias regionales en la aplicación de esa normatividad, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta simplificar las cosas, pero por otro lado, esta complejidad en los trámites surgió porque pues había mucha corrupción y había muchas tranzas y había, digamos, ese contexto de mal aprovechamiento que estaba vinculado pues a los permisos o a la falta de permisos o a las vedas y a todo esto, pues lleva a que tengamos bosques degradados, ¿no? Que eso fue uno de los temas que toqué así rapidísimo en la presentación. No sabemos realmente cuál es el estado de la degradación de los bosques en México y es un tema súper interesante, ¿no? Ver los impactos, por ejemplo, en el noroeste de México hay muchísimo ganado dentro del bosque, que se come todo el renuevo y le dan la torre a todo el estrato herbáceo y arbustivo, donde radica tu diversidad beta, que es la que está vinculada, por ejemplo, al hábitat de las especies de aves, ¿no? Mamíferos pequeños y demás. Entonces, pues bien complicado. Por el lado de normatividad, yo no creo que hace falta más normatividad, yo creo que estamos ya con más de la que se requiere, pero nos hace falta la aplicación de la normatividad, ¿no? Como en muchos casos en México, el marco normativo existe, es perfectible como todo en la vida, pero lo que hace falta pues son
recursos para la aplicación del marco normativo y recursos para en el caso de que sea necesario, ¿no?, para llevar los casos a fiscalías y demás, ¿no? Entonces, bien complicado. Por ese lado no tengo una respuesta. Por el lado comunitario, pues sí, sí les cuesta, así como para cerrar, a los compas y a las compas que están haciendo el manejo forestal, que están haciendo los programas de manejo, les cuesta un poco entender cómo se hace esto de incorporar la biodiversidad, esto de incorporar los altos valores de conservación a los programas de manejo, pero le han estado cachando el cómo, en algunos casos con mucho éxito y en otros con menos, pero ahí vamos. Y veo que no hay más preguntas. Veo que no hay más preguntas. Dos más. ¿Qué tanto se puede tomar? Te dejo una factura. Una pregunta. ¿Cómo? Es que los aparatos... ¿Cómo? Una pregunta. ¿Sí, diga? No sé si también dentro de esta oposición de algunas personas de oponerse a esta parte de la silvicultura. No sé si también han tenido algún éxito en alguna de ellas, o sea, de que sí han optado a través de que quizás se han llevado a giras, se han tenido algunas parcelas demostrativas y a través de eso quizás hayan cambiado, o definitivamente se han intentado varias acciones y no ha habido algunas de ellas que hayan sido de éxito en donde hayan cambiado el paradigma, por ejemplo. No, sí hay casos de éxito, definitivamente, y hay casos en los que la comunidad decide otras cosas, ¿no? Y rápidamente, un poco para meterles esta espinita a todos ustedes que están participando, participé en un estudio en la zona norte de México y suroeste de Estados Unidos, en un estudio sobre ecología de fuego, ¿no? Tratando como de hacer un análisis histórico de los incendios en el pasado, relacionarlos a los tipos de vegetación y ver más o menos cómo se ven las cosas. Y justamente bosques de, especialmente lo que se llama evergreen woodlands, los bosques así como en los que predominan latifoliadas de género encino, encinares, allá lo que estamos viendo es que hay un déficit de fuego, ¿no? Y esto tiene que ver con el manejo, tiene que ver como con la lógica de conservación que prevalece desde el nivel macro hasta el nivel comunitario, y lo que estamos observando es que hay menos incendios y por lo tanto hay mayor acumulación de combustibles, lo que nos puede llevar a incendios de mayor severidad y un poco más fuera del rango de variabilidad histórica en esos sistemas. Y eso es como un ojo, mucho ojo, en términos de resiliencia, de adaptación al cambio climático, el cómo integramos el tema de fuego y de otras perturbaciones hacia adentro del manejo, ¿no? O sea, biodiversidad es como el nivel uno. Biodiversidad más o menos la puedes contar, pero cuando empieces a hablar ya de cómo integrar el tema de perturbaciones en los programas de manejo forestal, en los planteamientos de manejo y de conservación a nivel regional y a nivel predial, la cosa se complica, pero son componentes que tenemos que tener bien presentes, ¿no? Aunque sea decir, pues no entendemos, pero sabemos que es algo que opera en estos paisajes. Entonces, hay muchísimas preguntas, ¿no?, al respecto, y para cerrar otra vez como con una respuesta muy directa a tu pregunta, sí hay comunidades que han podido transitar de una visión de conservación muy, muy estricta, en la que sálganse todos y aquí no pasa nada. El nexo que hice con el tema de fuego es que justamente al tener esas medidas súper estrictas de conservación, lo que están haciendo es aumentar sus camas de combustibles o cambiarlas de forma bastante radical, aumentan los combustibles y por tanto aumenta la posibilidad de que tengan incendios fuera del rango de variabilidad histórica que los pueden llevar a incendios de alta severidad, que pueden causar un cambio radical en la composición de los ecosistemas, de los hábitats que hay disponibles para aves migratorias, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo y bueno, se solventa con información, ¿no?
y con monitoreo y con parcelas permanentes y con bosques demostrativos y con todas estas medidas y herramientas que tenemos disponibles. Muchas gracias. Veo que no hay más preguntas por escrito. Digo, muchas gracias a quien hizo la pregunta así directamente. Yo quería comentarte algo. Ahorita que lo último que tocaste, ¿qué tanto es el trabajar incluyendo estos criterios para la conservación de la biodiversidad como una oportunidad para hacer ciencia ciudadana, por un lado? Y por otro lado, veo que a veces hay mucha, si no resistencia, de repente dudas en cuanto al costo del incluir estas actividades dentro de los programas de manejo. O sea, ¿qué tanto puede haber un balance entre lo que implica el poder desarrollar actividades que te llevan a generar información y los costos o el costo-beneficio a nivel económico? Tú haces muchas, estás como yo, haces unas preguntas que tienen como 5 componentes y luego yo te doy una respuesta como con 20. No, está muy bien. Pues mira, en términos de hacer ciencia ciudadana, siempre le hago mucha publicidad y les juro que no me pagan a los compas de San Juan Evangelista Nalco en Oaxaca, que para mí es un ejemplo impresionante de un planteamiento de manejo forestal comunitario que surge de una base y justo de una historia, de un pasado, ¿no? De no manejo, de veda, digamos, de veda comunitaria, y que ha ido en una transición y hacia hacer aprovechamiento forestal, hacia hacer producción de carbón, o sea, darle valor agregado a la producción forestal, a tener un bosque demostrativo, a tener un área de conservación comunitaria, y todo esto en un espacio de 1.200 hectáreas totales, incluida la parte agrícola, la parte del núcleo agrario, o sea, todo el uso del paisaje, de este pequeño tira de bosque, de parcelas, y de corredor ribereño, que es bien interesante. Entonces, sí se puede. ¿Y cómo se puede? Pues involucrando a la comunidad, ¿no? ¿Y cómo se involucra a la comunidad? Pues dando informes, rindiendo cuentas y pidiendo la participación. Hay un bosque demostrativo, hay parcelas de investigación permanente, de monitoreo silvícola y demás. Hay un técnico forestal, o había por lo menos un técnico forestal comunitario. En fin, claro que las posibilidades para hacer ciencia ciudadana pues son enormes, y yo creo que cada vez está más sofisticado el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Entonces eso facilita muchísimo las cosas. Yo creo que ciertamente esta fase de estar encerradas y encerrados en las casas y sin poder salir a campo y demás, pues ha sido un reto, pero también ha sido bien interesante ver cómo se resuelven cómo vamos solventando algunas de las necesidades, ¿no? De interactuar, de estar juntas, de estar juntos, de hablar de los temas, de dar seminarios, de dar capacitaciones a la gente. Y yo creo que es parte, pues es una parte de la responsabilidad de toda la gente que estamos involucrada en temas de manejo del paisaje. Entonces, otra respuesta muy larga. No, muchas gracias. Hay una pregunta de Luis Pablo. Nos comenta si se ha contemplado en este proceso la planificación familiar, lo pone entre paréntesis, la demografía con la relación directa a la presión sobre los bosques. Sí, yo la vi. Pues mira, me parece una pregunta bien importante. Yo no sé qué tanto realmente cuál es el caso en Centroamérica. En México, lo que hemos vivido en los últimos 50 años es una enorme urbanización. Más bien, lo que está ocurriendo es como el abandono del campo, ¿no? Que en su momento, cuando en México se da la reforma del 92 a la Constitución, que, digamos, termina el proceso de reparto agrario, lo que siempre se decía, ¿no? Que
era como el fin del ejido y el fin de la tenencia colectiva y el fin de la tenencia de los comunes y demás. Y pues se demostró que no fue tanto, digo, de cierta forma se oficializaron algunos procesos. Y demás, en los procesos de parcelizaciones allí, pero en el caso de los bosques pues hubieron, se pusieron candados en esa reforma, ¿no? Mi punto es que yo siento que más que el tema del cambio a la Constitución, la gran amenaza o la gran, más que amenaza, más que plantearlo en términos de amenaza, yo pienso que en México la gran incertidumbre que tenemos es ¿a dónde van a ir los ejidos, no? Y eso lo estamos viendo, los ejidos y las comunidades, la gente, las comunidades indígenas tienen otra dinámica, o las comunidades agrarias tienen otra dinámica demográfica, dependiendo de la región, pero en términos de los ejidos, o sea, la edad media de los ejidatarios, de ejidatarias ha ido pero para súper arriba, y las nuevas generaciones no están tan interesadas en aprender, en estar, porque es un reto enorme vivir en el medio rural en México, es mucho más fácil vivir en una ciudad y tener un empleo, aunque esté precarizado, aunque, ¿sabes? Tienes un sueldo seguro, tienes un sueldo garantizado, tienes casa y no tienes que estar saliendo por la leña. O sea, la vida es mucho más sencilla en una ciudad. Entonces, esa pregunta yo creo que es una pregunta muy compleja. Yo no sé cómo es la dinámica en Centroamérica. Y en México lo que estamos observando es justo eso que mencioné al principio, los temas tanto de deforestación como degradación tienen que ver con la producción de lo que llamamos commodities, ¿no? De estos bienes que van a mercado, de ganado y de productos agrícolas de exportación. O sea, la competencia ya no es como para expandir tu familia y tener más casas para todo el mundo, la competencia por el espacio, por el uso forestal, digamos, del paisaje, es más bien para la producción de estos bienes que responden a una demanda global, ¿no? Los aguacates, por ejemplo. Y a lo mejor Bárbara nos puede contar, porque literalmente Bárbara vive en el frente de deforestación, o parte de su vida, en Uruapan, ¿no? Michoacán, que es uno de los frentes más activos de deforestación para el establecimiento de plantaciones de aguacate. Entonces, yo no creo que esto tenga que ver tanto como con un tema de planeación demográfica, sino de cómo planteamos nuestra vida como país. Y a mí me preocupa muchísimo el tema del recambio en las asambleas ejidales, porque eso sí que puede ser el fin del ejido, el que ya no haya gente interesada y que, ¿sabes? Que no haya quien defienda estos esquemas de tenencia de la tierra que son la base del manejo forestal comunitario, la base del enfoque de toma de decisiones colectivas sobre el paisaje. Y bueno, estoy viendo que hay una última pregunta de Ángel Prado, que tiene que ver con este tema del aprovechamiento de los bosques, es muy criticado. En México también. Yo, la gente de las ciudades generalmente tiene como, y en México justamente este tema de urbanización de la población, pues tiene que ver como con perder la conexión con el entorno rural y entender el papel de la producción, ya sea forestal, ya sea agrícola, ya sea ganadera, en como el bien de la sociedad, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Creo que por lo pronto son todas las preguntas, Clali, si no igual y retomamos otras en otro momento. Y pues le damos entonces la palabra ahora a Bárbara Baltasar, que es nuestra siguiente expositora. Ella es subgerente de Desarrollo Forestal de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, y su presentación se va a centrar en la inclusión de criterios para la conservación de la biodiversidad y el manejo comunitario en Chiapas. Y pues ella, quiero mencionar que fue parte del equipo de ProNatura del área de forestería comunitaria y producción sustentable. Entonces, pues le damos también las gracias que haya podido atender esta invitación. Y bienvenida, Bárbara, adelante. Muchas gracias y buenos días para todas las colegas y colegas que se encuentran conectados. La verdad es que para mí es un gusto volver a encontrarme con varios de ustedes
y poder colaborar con ProNatura Sur y sobre todo con la Alianza Mesoamericana de Pino Encino, ¿no? Como ya lo mencionó Guillermo, un espacio en el cual tuve la oportunidad de compartir en términos profesionales este trabajo. Ahora me encuentro colaborando en la Comisión Nacional Forestal. Y bueno, pues vamos a dar paso a la presentación y bueno, básicamente también voy a retomar y voy a centrarme en muchos de los puntos para el estado de Chiapas, ¿no? Citlali ha hecho una excelente recapitulación del tema en términos de lo que pasa en el país como México, y voy a tratar de focalizar mi presentación pues básicamente en el estado de Chiapas. Y quiero hablarles de estos 6 puntos, ¿no? Primeramente el tema de biodiversidad en Chiapas, el tema de regiones forestales, es decir, cómo está un poco la composición para Chiapas, qué ha significado el manejo forestal comunitario para un estado con una cobertura forestal muy, muy importante, ¿no? ¿Por qué pensamos o por qué se debería de pensar en el tema de incorporación de criterios de biodiversidad en este tema, quizás para algunos muy técnico, que es el manejo forestal? ¿Cómo han sido esta parte que también ya Guillermo ahorita adelantaba un poco, ¿no? ¿Cómo ha sido el escenario de políticas públicas en el sector medio ambiente, ¿no? Y este tema, para cerrar, que tiene que ver con cómo conservar produciendo y cómo producir conservando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente, ¿no? Bueno, como saben, Chiapas es un estado colindante con Centroamérica, es un estado, una entidad federativa en nuestro país, pues que tiene una composición o una cercanía mucho más a Mesoamérica, Centroamérica, ¿no? Y de ahí que seguramente comparte muchos de los temas similares en términos de biodiversidad con Centroamérica, con Guatemala, con Honduras, con estos países que forman parte de la Alianza Pino Encino, ¿no? En términos de la extensión que Chiapas tiene dentro de nuestro país, pues casi es el 4% del país, es decir, de un país, de una entidad que tiene 32 entidades, Chiapas representa el 4% de la superficie para nuestro país, ¿no? Igualmente, a nivel nacional se le reconoce como el estado, la entidad que tiene el sistema hidrológico más importante de nuestro país. Gran parte de la generación de energía de México depende de todo el sistema hidrológico que tiene Chiapas a través de las hidroeléctricas, que generan una gran cantidad de energía para México como tal, ¿no? Igualmente, y lo retomo ya de la presentación que Citlali hacía, ¿no? Chiapas representa una gran riqueza de flora y fauna silvestres. Seguramente mucha de la presencia de estas especies pues no tienen un registro como tal, pero aún así, bueno, reconocemos a Chiapas como el estado más megadiverso, ¿no? Sin dejar de lado pues algunas otras áreas, otras regiones que también tienen esa importancia, ¿no? Pues obviamente todo este estado, bueno, nos da una compleja mezcla de unidades de paisaje, ¿no? En toda su superficie. Podemos tener regiones de costa, regiones de sierra, regiones muy húmedas, la selva, la canora, que es uno de los bastiones de biodiversidad reconocidos incluso a nivel mundial, pues está también ubicado dentro de este país, ¿no? Y eso pues lo que nos da es una gran gama de ambientes, hábitats y evidentemente tipos de vegetación, ¿no? En el estado de Chiapas, pues tenemos principalmente altos porcentajes de especies en estas áreas de pino-encino y obviamente pues en los bosques de pino, ¿no? Que creo que son los ecosistemas de mayor relevancia para la alianza. Y bueno, pero creo que en México pues nos reconocemos a nivel mundial con nuestra imagen, ¿no? México y Chiapas en el top 10 de la biodiversidad, ¿no? Y como lo repito, aunque en el país existen grandes regiones de biodiversidad que ya mencionaba Citlali, Chiapas creo que es como uno de nuestros
escenarios en los cuales el tema de biodiversidad está muy presente, ¿no? Y bueno, esta imagen que es muy reconocida de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en donde, bueno, pues justamente tiene, muestra como ese tema de biodiversidad para el Estado. La siguiente, por favor, Claudia. Bueno, y como ya lo mencionaba, y bueno, quizás aquí más retomar el tema de los tipos de vegetación que tenemos en el estado de Chiapas, como pueden ver, hay grandes regiones que tienen estos ecosistemas forestales, ¿no? Y en estos ecosistemas forestales, ante la confluencia de esta gran biodiversidad que se tiene, pues existen también una serie de áreas naturales protegidas, que pues más adelante el biólogo Alexer pues seguramente se va a referir a este tema y en el cual ahorita no quisiera como abundar mucho más, ¿no? Bueno, justamente y retomando el tema como de manejo forestal comunitario, ¿no? En este contexto histórico en donde en el país hay un reconocimiento de alrededor de 68 pueblos originarios, es decir, diferentes formas y diferentes cosmovisiones dentro del territorio, en Chiapas se reconocen alrededor de 12 pueblos originarios, ¿no? Más o menos, cada uno con sus especificaciones y con sus variantes, y esto pues justamente a lo que nos lleva pues es a tener todo un trasfondo de manejo holístico muy ligado a la cosmovisión, a la tradición y a esta parte cultural que se tiene desde la visión de los pueblos originarios, ¿no? Y en México existen alrededor de 32,000 núcleos agrarios, ¿no? Esta parte que se mencionaba, ¿no? La época revolucionaria que da origen por un lado, a la creación y a la dotación de núcleos ejidales con un énfasis productivo, es decir, la dotación de los ejidos, y respondió a un tema de producción, respondió a un tema de trabajo dentro de las áreas, ¿no? Y Chiapas no es ajeno a ello, ¿no? Más o menos la cifra actualizada ya del 2012 que mencionaba Citlali respecto de 15,000 núcleos, lo que se ha identificado es que con los procesos de actualización de definición de polígonos ejidales y en algunos casos de polígonos de comunidades, esa cifra más o menos ahorita actualizada está en alrededor de 17,000 ejidos y comunidades que cuentan con superficie de cobertura forestal de todos los ecosistemas forestales que conocemos, ¿no? De ellos, alrededor de 1,200 se encuentran dentro de Chiapas, ¿no? Y a mí me gustaría particularmente enfatizar, si podemos regresar al anterior, Clau, por favor. Particularmente enfatizar que en Chiapas, a pesar de ser un estado con una presencia de alrededor de 12 pueblos originarios, como ya lo mencionaba, es un estado que tiene una particularidad, ¿no? En Chiapas prevalece la dotación ejidal, ¿no? Es decir, muchos de estos territorios o muchas de estas áreas con cobertura forestal tienen un entramaje muy peculiar en ese sentido, ¿no? Chiapas representó para muchos, en muchos momentos, un estado con una densidad de población muy, muy baja, es decir, una presencia de pueblos originarios, pero no pueblos que tuvieran una gran cantidad de población, ¿no? Y en Chiapas cohabitan o coexisten a partir de la dotación de los ejidos una gran población migrante, ¿no? Es decir, población o personas que llegaron a vivir a un estado a un estado en donde no se encuentra, no tienen, digamos, un arraigo muy anterior, ¿no? Entonces, estos dos encuentros de la dotación ejidal, la dotación de, o la presencia de pueblos originarios, pues existen en este estado, ¿no? Y eso creo que tendría o tiene en algún momento mucho coincidencia con el tema, por ejemplo, de las concesiones forestales que se dieron en Guatemala, ¿no?
Yo no puedo ver la presentación, no sé si es un problema. No, creo en... que creo que este, Claudia ha perdido la conexión. Okay. Pero déjame ver cómo solucionamos eso, pero mientras igual nos quieras seguirnos compartiendo algo. Bueno, entonces, bueno, si quisiera ver la presentación, si no, déjame ver si yo la puedo... La puedes subir tú también, compartir tu pantalla. Yo la puedo subir, denme un segundito. Gracias. ¿No la tienes tú, Guillo? No, Okay. Pero si no, ahorita alguna de las compañeras también les comento. Muy bien. Yo confié y no la mantuve abierta. Una disculpa. Bueno, me va a demorar un poco más ubicarla, ¿no? Entonces, bueno, voy a retomar el tema del manejo forestal comunitario, que era el punto que estaba a continuación en mi presentación, ¿no? Y justamente con este énfasis que comentaba ahora respecto de la dotación de ejidos en el estado de Chiapas, en estas regiones forestales confluyen una gran cantidad de diferentes enfoques de cómo llevar a cabo el manejo forestal. En términos generales, y ahora a partir de la posición o del puesto en el cual estoy colaborando en la Comisión Nacional Forestal, una particularidad que para Chiapas es relevante en términos del manejo forestal es que la mayor parte de las áreas tienen o cuentan con un programa de manejo forestal en el sentido productivo, es decir, realizan actividades forestales, pero no hay una consolidación del tema productivo en estricto sentido. Se hace un aprovechamiento maderable, pero hay poca participación o poca involucramiento, y esto no lo digo lo digo más bien en términos generales, ¿no? Hay buenos casos y hay grandes ejemplos de manejo forestal, ¿no? En estas regiones, y esas regiones pues quizás podrían tener mucho más trabajo, mucha más participación en términos de lo que representa o de lo que ha representado el manejo forestal comunitario en algunas otras regiones de México, ¿no? Y casos como los que mencionaba Citlali, ¿no? Que son, tienen sus particularidades en Durango, en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en donde la actividad forestal, al estar presente estos ecosistemas en gran parte del país, pues podría o tendría o ha representado para ellos una actividad productiva importante, ¿no? Con todos los asegúnes que ahora hemos estado viendo en temas de la parte agrícola, ¿no? E incluso la parte ganadera o frutícola en varias de estas regiones, ¿no? Seguimos manejo... buscando tu presentación, perdón. Sí, no hay problema. Este manejo forestal comunitario... y particularmente en Chiapas, con la presencia de una gran cantidad de áreas naturales protegidas, pues también está matizado por ese tema, ¿no? Y como ya lo comentaba ahorita uno de los compañeros de Honduras, ¿no? El tema de manejo forestal, el tema del aprovechamiento forestal, no es precisamente el tema que tenga la mejor reputación en todos lados, ¿no? Creo que en términos sociales ha faltado identificar cuáles son las bondades del manejo forestal, ¿no? Y que no necesariamente el ver un camión cargado de madera con extracción significa que eso procede de un bosque que no está bien manejado, ¿no? O procede de una tala, ¿no? Yo creo que sí hay un enfoque de buen manejo forestal que debemos de... propiciar que eso se dé, ¿no? Como lo mencionaba, cuando estaba en Chiapas y al haber estado en algunas otras regiones de México, pues una de mis primeras interrogantes era cómo hacer manejo forestal en una región, en un estado en donde
las superficies son pequeñas, ¿no? Y este tema de costo y rentabilidad, pues se vuelve un punto central, ¿no? Pero también cómo hacer manejo forestal en unas, en regiones y en una, dentro de un área natural protegida, ¿no? Esas han sido y fueron interrogantes que ya estaban de alguna u otra forma siendo trabajadas en el norte de México a partir de un proyecto, pero que me parece que cobraron especial relevancia en Chiapas y que de ahí surgió como esta posibilidad de colaboración de cómo incorporar estos criterios de biodiversidad, ¿no? Es decir, cómo a partir de la regulación que existe en México y que si ahorita retomamos la presentación lo vamos a poder ver ahí, ¿no? ¿Cómo poder hacer que todo este andamiaje de legislación forestal, que bueno, como ya lo mencionabas, tenemos, es vastísimo en México y que es perfectible, pero que finalmente en muchos casos, si no se contrapone abiertamente, sí deja la interpretación jurídica una serie de aspectos que son cruciales para el tema del manejo forestal, ¿no? Entonces tenemos un estado con... en Chiapas con coberturas forestales importantes, con posibilidad de manejo técnico, con gente que puede tener en la actividad productiva, en la actividad productiva forestal una fuente de ingresos importante, pero tenemos también un marco regulatorio de áreas naturales protegidas. Entonces, hacer... compatible todo este tema, creo que era uno de los puntos que nos llevaron junto con el equipo y con varias personas institucionalmente hablando, ¿no?, a una colaboración bastante, bastante interesante, ¿no? Bueno, ahora que hemos retomado la presentación, pues prácticamente aquí justamente, ¿no? Entonces, este tema, ¿no?, que decía ahora, ¿no?, este manejo forestal para los bosques puede representar ventajas sociales, económicas y ambientales en términos de el desarrollo de las comunidades locales, ¿no? Y este manejo también es una alternativa viable que permite llevar o hacer compatible en términos del desarrollo con todas las aristas y todas las cuestionantes que podríamos identificar para el tema de desarrollo, pero sí que nos permite hacer confluir valores de equidad, de conservación ambiental y de rentabilidad económica, ¿no? Pasamos a la siguiente. Podemos. Muy bien. Bueno, entonces esto que les mencionaba hace un momento, ¿no? Entonces Chiapas siendo un estado en donde tenemos una alta presencia de riqueza biológica, ¿no? ¿Cómo hacer compatible este esquema de manejo forestal? Pues que reconociera principalmente estos tres aspectos que a mí me parece que tienen, que en su momento tuvieron relevancia, pero creo que la siguen teniendo después de todos estos ejercicios, ¿no? Que debemos o deberíamos de privilegiar el uso y el aprovechamiento de los ecosistemas megadiversos, ¿no?, que sí requiere un involucramiento activo de quienes habitan en estos ecosistemas. Y bueno, creo que yo también coincido con el ejemplo de Analco, ¿no? Hay un involucramiento de quienes están en el ecosistema y bueno, obviamente pues eso a lo que nos lleva pues es justamente pues a que haya una participación activa en todos los esquemas, ¿no? No solamente en el esquema de la rentabilidad económica, de obtener un ingreso, sino un involucramiento activo en la parte técnica y en la parte social que tiene que ver con la toma de decisiones, ¿no? Y el otro elemento que me parece muy, muy importante hacer compatible en estos esquemas de manejo en espacios en donde hay unas riquezas biológicas muy importantes, pues es esta parte técnica, ¿no? ¿Cómo adoptamos técnicas de manejo silvícola, pero incluso técnicas del propio aprovechamiento, es decir, técnicas en términos generales, ¿no?, que favorezcan y compatibilicen ambos enfoques, ¿no?, el de la conservación por un lado, pero también el tema de la producción, ¿no? Guillermo ahorita lo mencionaba, ¿no?, la parte técnica ha sido uno de los grandes retos, ¿no?
para las quienes habitan en estos espacios forestales, hay un trasfondo ya cultural de ciertas prácticas que muchas veces se quedan en ese conocimiento local tradicional y que no se transfieren al técnico, ¿no? Porque pues hay toda una norma oficial mexicana sobre la cual nos dicta cómo elaborar el programa de manejo forestal. Entonces, este diálogo que puede existir entre la población local y la parte técnica, pues creo que sería el mejor eslabón de cómo poder hacer compatible estos dos enfoques, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y bueno, pues aquí este para mí era como el gran tema, ¿no? En Chiapas, ¿no? Tener manejo forestal más biodiversidad es posible, ¿no? O tener biodiversidad y tener menos manejo forestal, ¿no? Entonces, durante el trabajo, ¿no? Para mí siempre fue como una interrogante, ¿no? ¿Qué es posible, ¿no? En reuniones con la parte técnica, con la parte institucional, si nuestro trabajo era en ese momento con ciertos sectores, bueno, era incrementar la productividad, tener más producción maderable, tenemos una balanza deficitaria, como ya nos lo presentaban también anteriormente, ¿no? Entonces, necesitamos y requerimos proveer recursos forestales, ¿no? Pero en un estado como Chiapas, que tiene una alta biodiversidad, ¿no? ¿Qué sacrificamos o cómo ponemos, ¿no? ¿Qué ponemos primero o qué ponemos después, ¿no? Entonces, esas interrogantes creo que se pueden atender mucho si podemos tener la posibilidad de incorporar estos criterios de biodiversidad en el manejo forestal, ¿no? Pasamos a la siguiente. Pero bueno, ahí nos encontramos con todo un tema de políticas públicas en el sector, ¿no? Y la parte forestal está dentro del sector medio ambiente, ¿no? Este marco regulatorio, y que aquí solamente me estoy refiriendo al federal, es decir, al que nos regula en términos de todo el país, ¿no? Tenemos un artículo cuarto constitucional, que es el marco, ¿no? Que nos permite o que nos garantiza a todos los ciudadanos mexicanos un derecho al medio ambiente sano. Pero a partir de ese precepto constitucional, pues tenemos una serie de leyes federales. Y aquí solamente voy a citar estas tres, ¿no? La Ley General del Equilibrio Ecológico al Protección al Ambiente, ¿no? La Ley de Desarrollo Forestal y la Ley más reciente de Cambio Climático, ¿no? Pero tenemos, yo creo que podría agregar aquí otra serie de leyes federales que son parte de la regulación de estos espacios con vegetación, ¿no? Que tienen en diferentes momentos diferentes aspectos que solamente una u otra la regula. Entonces, tenemos leyes que se sobreponen de alguna forma y que en algunos casos incluso se contradicen o dejan a la interpretación algunos aspectos que se aplican dentro de estos mismos espacios, ¿no? Cada una de estas leyes además tiene reglamentos diversos, ¿no? Y además hay una serie de normas oficiales mexicanas que también tienen su esquema de aplicación ahí. Y bueno, este marco regulatorio lo que nos da es como ese parámetro en donde institucionalmente todos nos deberíamos de acotar, ¿no? Y lo digo todos, no solamente en el sentido de la parte institucional, ¿no? Sino pues todos como institución sociedad, como institución comunidades y ejidos, como institución gobiernos públicos de los tres niveles, ¿no? Tanto el federal como el estatal como el municipal e incluso todas aquellas comunidades ejidos que están en estos espacios. Pasamos a la siguiente. Y aquí una de las cosas que me gustaría sí diferenciar es que finalmente este marco regulatorio está siendo implementado en términos de política pública
por una serie de instituciones que se integran al sector medio ambiente, ¿no? Y aquí también, en particular, solamente puse algunos ejemplos, tenemos muchas otras también acá, ¿no? Teniendo como cobertura la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que para algunos otros países son los ministerios, ¿no? Pero en donde se encuentran integrados sectorialmente diferentes dependencias, ¿no? Y entonces entre ellas tenemos la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, o lo que comúnmente en México conocemos como la CONABIO, repetí, ¿no? La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tenemos el Instituto de Ecología y Cambio Climático, ¿no? Es decir, tenemos una serie de, así como tenemos muchas leyes, también tenemos muchas instituciones que se encargan de las políticas públicas en este país, ¿no? Y que pues son las que están, colaborando con políticas, con apoyos, con subsidios en estos espacios forestales. Pasamos a la siguiente. Y bueno, no quiero dejar de mencionar que finalmente estas políticas públicas son tienen desde mi punto de vista dos aristas, ¿no? Por inicio de cuentas son un elemento crucial, ¿no? En el uso de los recursos naturales, ¿no? Porque permiten o limitan en muchos casos su uso, ¿no? Pero también son un marco de incentivos, ¿no? Es decir, se otorgan recursos públicos que permiten incentivar ese uso de los recursos naturales, ¿no? Y que en un escenario ideal, este uso de los recursos, no solamente los forestales, sino en general los naturales, pues deberían de observar el cumplimiento de todo este marco legislativo, regulatorio que tenemos en México, ¿no? Y además, pues deberían de complementarse, ¿no? Lo cierto es que este andamiaje de legislación con políticas públicas, con criterios institucionales, pues es muy complejo, ¿no? O sea, es muy complejo institucionalmente poder hacer compatibles muchas de las acciones, ¿no? Pareciera que eso debería de serlo, pero ahí está, creo que uno de los grandes retos, ¿no? Uno de los grandes retos en los cuales deberíamos de poder tener incentivos o trabajo mucho más coordinado, ¿no? Y voy a regresar, digamos, al tema de una comunidad y un ejido, ¿no? O estando en un ejido, en cualquier ejido que nosotros podamos visitar o cualquier espacio natural que podamos ver, pues las personas que ahí habitan o que habitamos en algún momento en estos espacios, vemos la complejidad, ¿no? O sea, vemos y lo vemos todo integrado. Pero a la hora que cada comunidad o cada ejido tiene que proponer un esquema de manejo para su espacio, desafortunadamente tiene que sectorizar, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un programa de manejo forestal, tengo que acudir a la SEMARNAT para su autorización, ¿no? Pero si además este espacio en el cual yo voy a realizar un manejo forestal está dentro de una área natural protegida, también debo de acudir a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y sus áreas internas para poder obtener un visto bueno, digámoslo de alguna forma, para poder ve qué pasa, ¿no? Entonces, es un andamiaje, es un engranaje muy complejo, ¿no? Que no funciona todos en un mismo sentido, ¿no?
Y a eso, bueno, podríamos sumar otra serie de particularidades, ¿no? Como los temas de presupuesto, como los temas de tiempos, y que ahorita realmente creo que se han puesto más a flor de piel con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, realmente la operación en el sector forestal ha sido muy compleja en el último año, justamente como, porque creo que si bien estaban... Se notaban ciertas complejidades. Creo que este último año ha permitido como visibilizar y maximizar como todas esas complejidades, ¿no? Entonces, es muy común, y en esto coincido con una cita que hizo el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, que las políticas públicas tengan efectos inesperados, es decir, la parte de planeación y de diseño de una política pública, como lo es la parte de una ley, tiene efectos muy, muy inesperados en muchas, en la mayoría de las ocasiones, ¿no? También particularizar, y creo que eso es común, tenemos leyes que identifican o suponen, hacen suponer que tenemos una realidad común en un país extenso, ¿no? En un país con una diversidad pues, en ecosistemas, en una diversidad social, en una diversidad en términos de desarrollo, en escenarios en donde lo urbano y lo rural pareciera que a veces son lo mismo, pero cuando estamos ya en la aplicación nos damos cuenta de que no, ¿no? Y entonces eso lo que justamente provoca a nivel local, pues es que estas políticas con frecuencia tengan efectos contundentes en las prácticas de uso de los recursos y en sus condiciones. Pasamos a la siguiente. Muy bien, y entonces yo aquí quisiera cerrar mi presentación con estos tres aspectos, ¿no? Y que creo que buscan poner los criterios de biodiversidad en el manejo, ¿no? Y que en muchos creo que se puede resumir o ver en esta frase que quizás muy recientemente se ha estado también incluso poniendo como en el centro, ¿no? Es decir, conservar produciendo y producir conservando, ¿no? Sí creo y estoy convencida que las políticas públicas deben compatibilizar ambos aspectos, ¿no? Por un lado, el derecho patrimonial que se tiene del capital natural, ¿no? Es decir, tenemos este artículo cuarto constitucional que nos garantiza a todos el derecho a un medio ambiente sano y que es parte de nuestro patrimonio como capital, ¿no? Pero también el derecho al desarrollo de lo que se denomina como capital social, ¿no? Y aquí capital social entendido como esa posibilidad que tienen las comunidades y los ejidos que habitan dentro de este capital natural para poder hacer de la actividad forestal una actividad rentable, una actividad productiva que permita ese desarrollo. Entonces, creo que es urgente y creo que es algo que deberíamos de trabajar muy, muy consensuadamente en cómo poder hacer este diseño de políticas públicas. Y creo que incorporar criterios de biodiversidad en el tema de manejo forestal es un aspecto fundamental, ¿no? Pero para ello se requiere, creo que, tres puntos en estos enfoques, ¿no? Una, deben de ser innovadores, es decir, innovadores en el sentido de una actualización de nuestra, incluso de nuestra norma mexicana para la elaboración de los programas de manejo, que si bien ya recoge varios de estas actividades que ahora se han estado planteando, sí debe de transferirlas ex profeso a este tema, ¿no?
creo que requieren una planificación, ¿no? A través de herramientas digitales es posible poder generar programas de manejo, pero requiere de una planificación mucho más aterrizada a nivel de cuáles son las actividades con las cuales las comunidades o la población local está desarrollando, ¿no? Y para ello creo que los temas de incorporación de criterios de la biodiversidad deben de ser socialmente asequibles, es decir, deben de ser posibles para estas comunidades, ¿no? Y deben de generarse mejores diálogos de planificación entre la parte técnica y la parte social, ¿no? Es decir, quiénes van a implementar este manejo forestal comunitario, ¿no? Y bueno, creo que un reto importante es que este andamiaje de ejecución de las políticas públicas debe de favorecer diálogos interinstitucionales en el quehacer productivo y ambiental, ¿no? En México, por un lado, tenemos la presión, ¿no?, de contribución al Producto Interno Bruto, ¿no? Es decir, cómo el sector forestal incrementa su producción o su contribución, perdón, al PIB nacional, ¿no?, que ahora ha estado muy por debajo y que esas contribuciones a lo mejor van en otros sectores, sí en el sector primario, pero más al sector agropecuario incluso, ¿no? O al agrícola, que tiene que ver, por ejemplo, con el aguacate que ya mencionaba Citlali, ¿no? Pero no solamente es tener institucionalmente una presión hacia la contribución, ¿no?, sino esas áreas forestales que ahora hacen manejo forestal, ¿en dónde se encuentran ubicadas? Bueno, también se encuentran ubicadas en estos espacios en donde la confluencia del capital natural para México pues está presente, ¿no? Entonces ahí creo que uno de los grandes retos es cómo manejar o cómo establecer estos mejores diálogos entre instituciones que nos permitan hacer que todas las disposiciones establecidas en la LEGEPA sobre áreas naturales protegidas, pues realmente tienen un buen engranaje con las políticas que establece o que va construyendo la Comisión Nacional Forestal, que uno de sus objetivos pues tiene que ver con la producción forestal, ¿no? Entonces, ese diálogo debe de ser mucho más importante y debe de ser favorecido y es urgente que eso sea, ¿no? Bueno, yo con esto quiero cerrar mi presentación, ¿no? Particularmente creo que el tema de incorporación de criterios de manejo de la biodiversidad es un tema que va a cobrar y que debe de cobrar relevancia en diferentes regiones del país, ¿no? Es un tema que nos debe de llevar a mejorar incluso los esquemas de manejo técnico para la producción forestal, tanto maderable como la no maderable. Gracias. Gracias a ti, Bárbara. Tenemos ya una pregunta para cualquiera de las dos, nos decían quien la comparte, es Pedro Tavares, y pienso que es un poco con lo que iba cerrando Bárbara, dice la pregunta, en cuanto a los ingresos que puede obtener o que obtiene una persona por las actividades de aprovechamiento, ¿lo considera suficiente para mantener a su familia o hacen de esta actividad como una actividad secundaria para obtener otros recursos económicos? Creo que en términos familiares, la actividad forestal representa una oportunidad de ingreso. Creo que hay regiones en donde el aprovechamiento forestal representa el ingreso principal, pero hay regiones en donde el aprovechamiento forestal representa un ingreso complementario. Sí, además depende de cómo lo cuantificas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay familias que tienen por lo menos
un integrante de la familia que trabaja en alguna de las empresas relacionadas al aprovechamiento, ¿no? O pueden ser dos, tres, cuatro. Puede haber también gente que se contrata como chofer, como, o sea, es difícil cuantificarlo. Yo creo que hay empresas o núcleos agrarios en los que es posible vivir totalmente del aprovechamiento forestal y tener, además, si la gente está incluida en el reparto, es que refiriéndome a este mapa enorme que puse de México con Centroamérica adentro, es que así de variado es México, o sea, y eso, ¿no? O sea, en Chiapas tenemos una atomización de la propiedad rural, mientras que en otras partes de México pues hay ejidos de 500,000 hectáreas, entonces con una asamblea relativamente pequeña, en donde por lo tanto el reparto es bien alto, ¿no? Entonces el reparto te puede dar para comprarte de un auto nuevo, para fincar, para echarle un piso más a la casa, en fin, ¿no? Entonces es muy, muy, muy variable, y sí hay casos en los que se puede vivir totalmente de los ingresos, yo diría, derivados del bosque, ¿no? Y otros casos en los que pues hay que complementar con agricultura, hay que complementar con gente que se contrata de jornalero, de jornalera agrícola, en fin, hay como muchísimo, hay un rango enorme de expresión de esto. Sí, si me permite. A mí me gustaría también referirme al caso de la resina, por ejemplo, ¿no? O sea, el caso de la recolección de la resina en México, por mucho tiempo, y de verdad, o sea, fue una actividad económica rentable como parte del aprovechamiento del bosque, ¿no? Que por casi una década fue el principal ingreso y además un muy buen ingreso para muchas de las regiones resineras en México, ¿no? Sin embargo, ahora esa es una actividad complementaria, pese a que la demanda de resina a nivel mundial está creciendo considerablemente, ¿no? Entonces, en este momento, los ingresos familiares por resina, que ahí sí creo que también en términos de productos o de subproductos del bosque, la resina es un ingreso que va directamente a las familias, ¿no? Al menos en la etapa de la recolección de la resina va directamente a quienes llevan esa actividad, ¿no? Entonces, en este momento la recolección de resina a nivel familiar representa un ingreso secundario, o sea, no representa el ingreso principal, ¿no? Cuando hubo momentos en México en los cuales el ingreso familiar dependía de la recolección de la resina. Sí, muchísimas gracias. Hay una pregunta y un comentario. A ver, la pregunta es de Efraín Herrera y nos comenta, dentro de la cadena de valor, me quiero imaginar del aprovechamiento forestal, maderable, no sé, o igual del no maderable, ¿qué eslabones manejan las comunidades que hacen forestería comunitaria? Miren, de este padrón que mencionábamos hace un rato de más o menos 15,000, casi 17,000 comunidades y ejidos que existen en México, la mayor parte están ubicados en el eslabón solamente de producción, ¿no? Es decir, alrededor de 6,000 núcleos agrarios en México tienen un programa de manejo forestal maderable que les permite hacer un aprovechamiento, ¿no? Es decir, que les permite cortar en términos legales su producción y comercializar. De ellos, alrededor de, no llega ni a 200, tienen una participación hacia comercialización directa con el mercado, ¿sí? La gran mayoría en el eslabón productivo se quedan en productores de madera en rollo, ¿no? Es decir, producen, o bueno, tienen la posibilidad de poder cortar madera, pero la venden para que sea transformada en otros espacios. Es decir, su contribución en la cadena de valor es solamente proveedores de materia prima, en su mayoría, ¿no? Hemos tenido también en México diferentes momentos en los cuales, por una cuestión de
que son causales que están alrededor, ¿no? Han ido disminuyendo el número de empresas forestales que empezaban a despuntar en el tema de hacer transformación, ¿no? La gran mayoría sigue teniendo aserraderos, en muchos casos no transforman en el aserradero toda su producción, producen tabla, ¿no? Pero ya no hay un valor agregado en términos de madera estufada o producción de muebles, ¿no? O sea, para México creo que ahorita lo que representa es en su mayoría una poca participación en la cadena de valor, ¿no? Con excepciones, claro que sí las hay, ¿no? O sea, Durango sigue teniendo producción más hacia valor agregado, Oaxaca lo tiene, en su momento el estado de Guerrero lo llegó a tener, pero ahorita realmente el estado de Guerrero por otras condiciones, su cadena de valor está contraída, ¿no? En Chiapas hay ejemplos de avance en la cadena de valor, ¿no? Ha habido, digamos, momentos en los cuales ejidos han tenido esta participación mucho más activa. Por diferentes circunstancias también, estas cadenas de valor han sido pues más limitadas hacia la producción de madera en rollo y o a la producción de madera en tabla, ¿no? Pero ese es, digamos, el comentario que yo podría hacer. No sé si Tlali quisiera abundar en esta parte. En México, un punto de partida fundamental que es bien diferente de otros casos, de otros países, es justamente el que tenemos una historia de una reforma agraria que tardó pues, casi 100 años en consolidarse y en otorgar como los derechos a las comunidades para organizarse y para consolidarse. Y creo que ese es, perdón, Bárbara, estoy yéndome un poquito más por una pregunta que vi aquí en el chat, ¿no? De... después de estas cadenas de valor más o menos sofisticadas, ¿no? Y del desarrollo como de estas tipologías como esta que tiene Conafor. Entonces, digamos que la condición en México sine qua non, la condición sine qua non para el caso mexicano en particular de manejo forestal comunitario es que hay un derecho constitucional a la tenencia de la tierra. Que es bien complicado. El marco legal en México, o sea, eso nos daría como para un seminario de días, de semanas, ¿no? Porque, o sea, el marco legal en México, o sea, la base, y aquí nos metemos al rollo histórico, pues, a la historia reciente de México. Tuvimos una revolución en la que una de los varios ejes de la lucha era el regresar el control de la tierra a los campesinos y a las campesinas, que fundamentalmente era un tema agrícola, ¿no? Aquí el bosque no se estaba peleando en ese momento. México era un país muy rural en el que pues, la base de la economía era de subsistencia, pues era la producción agrícola de subsistencia, ¿no? Y había grandes haciendas que eran los commodities actuales, ¿no? La caña, las grandes haciendas cañeras, en fin. Entonces, en México se replantea la tenencia de la tierra desde un punto de vista de organización colectiva que garantiza el derecho de los grupos a tener ese acceso a la tierra. Ya después, el tema del bosque pues, fue bien complicado porque el bosque no son parcelas, aunque ciertamente hay muchos bosques comunitarios que se manejan como parcelas, Y eso es lo que da el pie para que evolucione todo este tema, como mencioné bien brevemente en esa, uh-huh. en esa diapositiva que estaba escondida, no es un tema que surge porque el Estado es magnánimo, sino que es un tema, el manejo forestal comunitario para mí surge de esta relación así súper dialéctica que hay entre la lucha de las comunidades, de los grupos campesinos y el Estado, ¿no? Sí, sí. Entonces es jala para un lado, ¿no? Hay una revolución de gente que estaba harta de trabajar por nada, literalmente, en condiciones casi feudales, de exigir un derecho a la tierra, que era principalmente la tierra agrícola y que incluía los bosques, ¿no?
y en ese momento, y es muy loca la historia de México en ese sentido, porque lo que ahora es la franja litoral, que es como donde se mueven los millones de dólares en condiciones muy grises legales, ¿no? El litoral mexicano era absolutamente, hasta los 50, nadie quería el litoral. Cuando un ejido le dotaban tierras del litoral, era como, o sea, gracias país que me diste tierra costera, ¿no? Y ahora son de los terrenos más peleados, ¿no? Para desarrollo turístico y demás. Entonces, perdón, Bárbara. No, efectivamente, o sea, y si fuéramos al caso de Chiapas, ¿no? O sea, Chiapas también está matizado por muchas de esas particularidades, ¿no? O sea, Chiapas es, creo que, y a lo mejor ahorita Alexa lo va a abordar, ¿no? Chiapas es como de los estados en donde todavía existe una gran cantidad para el territorio mexicano de terrenos nacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de estos matices de la historia mexicana revolucionaria y postrevolucionaria, ¿no? Pues tienen ese sentido, ¿no? O sea, Zapata en México, pues dijo, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está también como otra parte. Y un punto que me gustaría como referir a lo que mencionaba ahorita Citlali, es que en este paso histórico del país, ¿no? Se han quedado muchas leyes, ¿no? Entonces, cuando me refería a este marco institucional de legislación que tiene a veces complementario, a veces contradictorio, a veces que no sabemos cuál es cuál, ¿no? Y cuál para dónde y qué para qué, ¿no? Pues justamente tiene que ver con esto, o sea, en este paso histórico, pues se han ido construyendo un montón de leyes, porque cada momento histórico requirió su propia ley, ¿no? Pero muchas de esas subsisten, ¿no? Y además hemos, como país, a partir de un marco internacional, pues también tenido que ir adaptando, diseñando, construyendo otra serie de normatividad, ¿no? Entonces, estamos entre, no podemos ser ajenos a vivir en la historia revolucionaria y posrevolucionaria, pero también en la historia legislativa, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Es como un punto fundamental que trastoca el tema del manejo forestal, ¿no? Muy bien, hay dos o tres preguntas más. A ver, una es de Carlos Estrada. Nos comenta, desde la perspectiva de la función reguladora de las fuentes hídricas de los bosques, ¿cómo está diseñada la política pública en México para la planificación del manejo forestal? ¿Y cuáles son los temas que consideran críticos? Sí, Tlali, ¿tú primero o yo primero? No, pues como quieras. Tú eres la abogada, si quieres tú empieza con eso y luego le damos. Tenemos una ley nacional de aguas, ¿no? Y un organismo también nacional de aguas que en México creo que el énfasis mayor es el agua es para dos usos, ¿no? La producción agrícola y el abastecimiento urbano, ¿no? Creo que hay todo un tema de trabajo ahí, ¿no? En realidad las comunidades establecen normas comunitarias internas para el manejo del agua, ¿no? Pero fundamentalmente creo que es algo en lo que tendríamos que revisar. Miren, la CONAFOR en algún momento identificó y dio un programa de pago por servicios hidrológicos, ¿no? Tratando de hacer un reconocimiento de la importancia del cuidado de las cuencas que coincidían con espacios de captación de agua, ¿no? Lo cierto es que hoy día ese programa es un programa que ya no tiene, en primera, los recursos necesarios para poder garantizar que mantienes ese abasto a nivel de las cuencas, ¿no? Y en segunda, que hasta cierto punto ha sido un programa que tiene varios asegúnes, ¿no? Varios asegúnes para muchas de las regiones, ¿no? Yo creo que es algo en lo cual tenemos que construir mejores arreglos institucionales que reconozcan
los procesos de captación. Ahora, en términos biológicos, como ya lo mencionó Citlali, yo soy más abogada, ¿no? En términos de todo este manejo de las cuencas y todo este tema de los arreglos hidrológicos que deberían de ocurrir, hay todo un campo que deberíamos de poder analizar, estudiar y comprender adecuadamente para hacer un mejor arreglo institucional. Es algo a lo que también yo creo que para mí es fundamental y es clave, ¿no? En donde no solamente intervengan los sectores productivos, también tienen que intervenir los sectores sociales, los sectores, o sea, todas estas instituciones que tienen un énfasis con la parte de propiedad, ¿no? O que atienden la parte de propiedad, pero también las áreas que atienden todo el tema de, incluso de cambio climático, incluso de las políticas agropecuarias, ¿no? Para el caso de México ahora la SADER, ¿no? La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Es decir, tenemos que trabajar en ese tema. Es importante. Pero bueno, quiero escuchar a Citlali también. Bueno, como de una respuesta así muy, muy específica, es que hay una, ¿sabes? Hay una norma que dice los contenidos de los programas de manejo y tal, y allí se especifica... Para el proceso de planificación del manejo te dice pendientes y qué hacer respecto a las corrientes superficiales y demás. No se habla de los impactos del manejo forestal en zonas de acuíferos subterráneos, ¿no? Que es la península de Yucatán, por poner un ejemplito. Y bueno, entonces hay vacíos legales, ¿no? Y claramente, pues como aquí, como en creo que todos los países del mundo, exceptuando Nueva Zelanda, pues nuestra constitución está construida a partir de un México de hace 120 años, ¿no? En el que pues no, definitivamente no había ni las bases de conocimiento, ni los procesos de presión demográfica, de desarrollo y producción que existen ahora, ¿no? Entonces, pues es una constitución construida en función de otro México que tiene limitaciones. Yo básicamente, habiendo trabajado en proyectos de manejo de cuencas, de manejo integrado de cuencas, pues te puedo decir que la legislación es súper fallida, ¿no? Y tiene muchísimos huecos porque no hay esta concepción espacial. Y a la hora de atribuir jurisdicciones y qué le toca a quién, pues ahí te das, porque básicamente nada encaja con los límites de las cuencas, ¿no? De hecho, cuando se planteó la formación de la CONAFOR, se intentó que la primera base para, digamos, la división espacial de las funciones de las gerencias era a partir de los polígonos de las cuencas. Y fue tan complicada la gestión desde el punto de vista de cuencas que metieron reversa y se hizo a partir de la división política de los estados, ¿no? Porque fue, pues porque no está fácil. Muy bien, compañeras. Gracias, Bárbara y Citlali. Pero ¿saben qué? Tenemos que darle también ya la palabra a Alexer. Entonces, Bárbara, muchísimas gracias por tu colaboración, en verdad. Digo, igual y sigue ahorita abierto el espacio de preguntas. Pero muchísimas gracias y por todos tus aportes. Ahí se quedan 2-3 comentarios también para ti y de tu exposición, que los compartimos después. Gracias. Y bueno, para continuar, ya vamos un poco retrasados, le vamos a conceder la palabra al biólogo Alexer Vázquez, que es el director de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el tema que nos va a compartir gira en torno del manejo forestal en áreas protegidas de Chiapas y la inclusión de estos altos valores de conservación en las experiencias comunitarias. Bienvenido, Alexer, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a los organizadores, ¿no?, por invitarnos y bueno, prácticamente digamos que lo que les voy a compartir es mi experiencia en la Reserva de la Biosfera La Sepultura, ¿no? El área que me tocó, digamos, trabajar hasta 2019, ¿no? A principio de 2019, ¿no? Entonces ahí, digamos, se desarrolló este proceso que quisiera compartir la siguiente, ¿no? Bueno, comentarles que yo soy biólogo de profesión y que pues me metí al proceso forestal en
devenir de cosas que se van sucediendo en las áreas protegidas, ¿no? En el caso de las reservas de la biosfera, para el caso de México, estos decretos contemplan que al interior de las áreas protegidas puedan haber comunidades, ¿no? Hay una zonificación por el decreto de la zona núcleo y la zona de amortiguamiento, ¿no? En la siguiente. Y bueno, este proceso de buscar alternativas para la gente en las comunidades obedece después de que por muchos años se venía desarrollando todo este proceso de conservación de una forma en que pues era el no tocar, ¿no? No tocar nada, solamente pues los dueños y poseedores de la tierra pudieran solamente ver los recursos naturales, observarlos y nada más, ¿no? Y en ese sentido, pues después de varios años de experiencia en el trabajo en áreas protegidas, pues la CONAN se da la tarea de desarrollar una estrategia de conservación para el desarrollo a nivel nacional, pero esa estrategia también se tiene que desarrollar a nivel de las áreas protegidas, ¿no? Y bueno, la CONAN en ese momento contaba con instrumentos económicos, digamos, financieros que podía apoyar a las comunidades en ese sentido. La siguiente. Bueno, y esta estrategia contemplaba varias cosas: diagnósticos comunitarios, ordenamientos, planes de desarrollo comunitario, proyectos alternativos, ¿no? Todo bajo un proceso de planeación participativa, ¿no? Incluyendo las comunidades. La siguiente. Y bueno, y la implementación de los proyectos tenían que tener un proceso, ¿no? Desde la factibilidad de los mismos, un proceso de capacitación, el fortalecimiento organizacional, el apoyo a la implementación de esos proyectos alternativos y la búsqueda de canales de comercialización, digamos, algo más completo que pudiera ayudar a los productores no quedarse solamente en el proceso de producción nada más, ¿no? La siguiente. Y en algunos casos empezamos a echar a andar un proceso de transferencia de tecnología a través de las escuelas de campo para algunos procesos, ¿no? Digamos como que diseñamos algunos procesos de modulares de capacitación bajo esta tecnología para algunas alternativas productivas. La siguiente. Y la siguiente, por favor. Yo creo que ya la había comentado un poco esta, ¿no? Bueno, y entonces esta estrategia de conservación para el desarrollo tenía tres líneas: la sinergia institucional, las actividades productivas alternativas y la organización y fortalecimiento comunitario, ¿no? Que todas estas líneas, digamos, de trabajo pudieran incurrir o llegar a buscar el desarrollo sustentable en las comunidades a través de la incorporación de las mismas en la planeación y la ejecución de los proyectos, generar ingresos o ocupación de los dueños del territorio y la convergencia de varias instituciones, ¿no? La siguiente. Y bueno, el tema del manejo forestal, ¿cómo se va desarrollando específicamente en el caso de la sepultura? Y que creo que puede reflejar la experiencia a nivel nacional de estos procesos de manejo forestal. Una, por ejemplo, nosotros estamos ubicados, la sepultura está ubicada en la Sierra Madre de Chiapas, una sierra que es contigua a la zona de Guatemala, rumbo el área colindante de Guatemala con nosotros, es el Tacaná. Entonces creo que esa sierra se continúa. Entonces, esta zona está la Reserva de la Sepultura y, bueno, había aprovechamiento de palma camedor, aprovechamiento de madera y aprovechamientos clandestinos, ¿no? Y estos aprovechamientos, de alguna forma, eran ilegales. Por ejemplo, en el caso de la palma camedor, por ahí del 96 que nos encontramos, que muchos de estos aprovechamientos eran autorizados, pero el comprador de la palma camedor es el que tenía la autorización y podía sacar palma de aquí y de allá, ¿no? Entonces eso logró que la palma se pudiera ir perdiendo cada vez más su población, ¿no? Decían los productores, cada vez más lejos, ¿no? Aprovechamientos disfrazados, ¿no? En algunos casos hacían aprovechamientos de árboles derribados por el viento y cuando fuimos a revisar encontrábamos árboles verdes, ¿no? En los aprovechamientos, ¿no? Aprovechamientos clandestinos de madera también, en donde los dueños del bosque no eran beneficiados, les compraban un árbol a 50 pesos, ¿no? Pesos mexicanos, o 25 quetzales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que pues, no eran beneficiarios los productores. Y otro tema importante en esta reserva
es que como está en una zona de transición de la zona seca del Istmo de Tehuantepec a la zona húmeda del Soconusco, pues es una zona de fuertes vientos y una presencia impresionante de incendios, porque muchos de los bosques eran usados para la ganadería y la agricultura, ¿no? En lugar de ser ligados al aprovechamiento forestal. Entonces, todo esto nos da la posibilidad de que pues, tenemos que modificar un poco la estrategia de atención. La siguiente. Y después, bueno, como cuando iniciamos este proceso de trabajo en las áreas protegidas, específicamente en la sepultura, nos dedicamos únicamente a hacer vigilancia, ¿no? En las comunidades, hacer denuncias de todos los ilícitos, digamos, éramos vigilantes, ¿no? Andábamos caminando todas las comunidades, todos los sitios, y obviamente, pues, muchas de las comunidades, ¿y cuál fue la consecuencia ahí? Que estas comunidades nos decían, no nos dejan trabajar, nos reprimen y no nos permiten el uso de los recursos, ¿no? Mucha gente vendía su árbol, como ya les comentabas, para obtener algún ingreso, ¿no? Y obviamente, prácticamente, pues digamos que la gente de las comunidades usaba el bosque nada más como cuando se le presentaba la oportunidad para vender la madera, ya sea madera de bosques templados de pino o maderas tropicales como el cedro, ¿no? O guanacaste, en algunos casos que la gente podría ocupar para vender, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hacían un aprovechamiento que permite la ley forestal, es que puede, le llaman aquí en México, se llama el uso diverso a lo forestal, ¿no? Es decir, que si de repente en tu parcela de maíz o potrero tienes un árbol de maderable, de maderas preciosas, puedes aprovecharlo y solo haces una notificación, ¿no? Entonces usaban ese tipo de cosas para árboles, por ejemplo, los de guanacaste en márgenes de río, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pues se daba un aprovechamiento impresionante de la madera en ese sentido, ¿no? Que obviamente el beneficiario era el que se encargaba de la comercialización de la madera, no el dueño del bosque, ¿no? Entonces, en ese sentido, prácticamente estamos hablando de que toda esta cuestión que nos vamos encontrando y obviamente se genera un conflicto entre la reserva, el personal de la reserva y las comunidades, ¿no? A tal grado que obviamente, pues de repente no tenemos entradas en algunos sitios, ¿no? Para poder llegar a los sitios, no nos permitían esa entrada. Entonces, empieza a haber conflictos entre las comunidades. Y derivado de ese conflicto, pues nos damos a la tarea, pues bueno, en primera, por ejemplo, atender el conflicto que teníamos con los incendios forestales, ¿no? Ese tema de los incendios forestales nos da la posibilidad de que pues empecemos a conocer más sobre el tema de incendios forestales y que empecemos a meternos a las comunidades por ese tema, ¿no? De empezar a disminuir el tema de presencia de incendios en la reserva, ¿no? Y obviamente también ese proceso de trabajo con incendios nos lleva a organizar un programa de manejo del fuego de la reserva, pero también trabajar a nivel comunitario con programas de manejo del fuego comunitario. Y ese programa de manejo comunitario del fuego buscaban ordenar el fuego. Y en ese proceso de ordenamiento nos va saliendo la idea de, a ver, ¿para qué vamos a usar el fuego? ¿Para qué lo vamos a ordenar? Y los productores empiezan a dar cuenta que el uso del fuego puede ayudar al tema del manejo forestal, a la regeneración natural y demás, ¿no? Los bosques en la sepultura en ese entonces y en la Sierra Madre eran unos bosques degradados, ¿no? Bosques sobremaduros que no tenían regeneración natural y que prácticamente eran bosques que no permitían que si había un aprovechamiento, pues esos bosques nos llevábamos los árboles grandes de fuste voluminoso y el bosque se quedaba y bueno, y como también en esa región se dio un proceso de antes de los ejidos, las compañías madereras a través de concesiones, hubo un saqueo impresionante, ¿no? En lugar de lograr que la composición del bosque fuera un bosque que realmente pudiera a futuro dar beneficios a los productores, estábamos hablando de bosques sobremaduros, con árboles torcidos, chuecos y demás, y que la genética estaba impresionante, ¿no? Entonces, digamos, eso nos da la pauta para generar una estrategia y que realmente después de la siguiente, perdón,
después de varios años, nos da la posibilidad de hacer un diagnóstico de factibilidad del manejo forestal en la Reserva de la Sepultura, ¿no? Para ver qué posibilidades hay realmente del aprovechamiento de la madera, y no solamente la madera, sino también de los no maderables, ¿no? En el 2004, y ver qué desafíos existían, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces se inicia un proceso ahí como de enamoramiento entre el personal de la reserva y las comunidades para ver qué podemos hacer en torno a este proceso de manejo forestal, ¿no? Y obviamente nos encontramos aquí que este diagnóstico de factibilidad que nos da la oportunidad de ubicar macizos forestales dentro de la reserva y como áreas de manejo, digamos, ligadas al tema del aprovechamiento, ¿no? La siguiente. Obviamente, entonces, empezamos ahí. Nosotros, cuando llegamos, antes de tener el programa de manejo de la reserva, se autoriza un aprovechamiento forestal para un ejido que era el ejido Tierra Libertad, municipio de Villaflores. Y en ese sentido, ese ejido, un ejido muy bravo y que también nosotros buscamos que se diera ese aprovechamiento forestal porque era un ejido que estaba extrayendo madera de forma ilegal, ¿no? Incluso en esa primera autorización del programa de manejo del ejido Tierra Libertad, se continúa con la extracción ilegal de madera de otros sitios usando la documentación, ¿no? Y eso hace que de repente también entre un conflicto en esta comunidad a tal grado de que nos corren de la comunidad en ese entonces ahí a la reserva y obviamente pues nos quedamos, digamos que ahí nos corren por ahí del 2002 y volvemos a rezar hasta el 2008, ¿no? Pero bueno, ahí la idea de este proceso de aprovechamiento forestal también quisiera comentarles que como éramos más ligados al tema conservacionistas, los que trabajamos ahí, muchos biólogos, ¿no? Solo había un compañero forestal que es Paz Descanse, que es el que nos llevó a este proceso a conocer un poco más del tema del fuego y los procesos forestales, pero también tenía su corazoncito del lado conservacionista, ¿no? Entonces nos llevó a la idea de echar a andar el programa forestal para evitar el clandestinaje en esta comunidad y tratar de buscar una alternativa. Pero resulta que cuando se da este proceso, aquí las autorizaciones en México las otorga la Secretaría de Medio Ambiente, la SEMARNAT, y no directamente la CONAM, ¿no? O la dirección de la reserva, ¿no? Solamente metimos una opinión y obviamente en ese momento fue considerada muy bien nuestra opinión, a tal grado de que el momento de emitir la opinión pusimos una serie de condicionantes impresionantes. Por ejemplo, les platico una, ¿no? El liquidámbar, ¿no? El liquidámbar era un árbol que estaba en esa zona, como es una zona de transición entre bosques templados y bosques mesófilos. El liquidámbar ahí estaba en pleno, ¿no? Y nosotros dijimos que si hay áreas de aprovechamiento que tiene el liquidámbar, no se debe hacer el aprovechamiento. Y resulta que esa condicionante la mantuvimos por muchos años y no se la quitamos y entonces no podían hacer aprovechamiento en esos sitios. Y resulta que el liquidámbar, cuando había un claro de derribar un árbol en ese sitio, el liquidámbar era agresivo y ¡bum! Vale. Empezaba a salir más liquidámbar de lo que había en el sitio. Entonces, cosas de esas, ¿no? Fuimos aprendiendo en el camino y así, ¿no? Sucesivamente cosas que se fueron dando. Pusimos también un plan de manejo ambiental, ¿no? Aparte del proceso de elaborar su programa de manejo, la ley de equilibrio ecológico dice que todos los aprovechamientos en áreas protegidas deben tener un manifiesto de impacto ambiental y entonces eso hacía un poco más, hace más tedioso para los aprovechamientos en las áreas protegidas, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, esas cosas fuimos aprendiendo y fuimos viendo que el bosque tenía respuesta, que el bosque ayudaba e incluso en este proceso de aprovechamiento de Tierra Libertad hicimos algunas matarrazas, ¿no? Que nunca jamás pudieron haber sido hechas en áreas protegidas y que nos dieron resultados impresionantes en ese sentido, ¿no? Derivado de este proceso, entonces, quisimos hacer que Tierra Libertad fuera nuestro modelo de aprovechamiento forestal y que a partir de ahí pudiéramos llevar este proceso de aprovechamiento a otros ejidos como Corazón del Valle en la zona más norte de la reserva a partir de Corazón del Valle a otros ejidos como Valle de Corzo, el ejido Tierra Libertad de Jiquipilas y el poblado Niños Héroes, ¿no? Entonces, en ese sentido son situaciones que
que se van presentando y que vamos empujando para generar un modelo y generamos un proceso de modelo de aprovechamiento en Tierra Libertad interesante, ¿no? La siguiente. Y bueno, obviamente ya les decía, ¿no? Su diagnóstico de factibilidad ligado al programa de manejo, su manifiesto de impacto ambiental, su plan de manejo, todo un proceso de capacitación. Aquí es bien importante comentarles que siempre estuvimos ahí acompañados con los amigos de Pronatura Sur en este proceso. Y bueno, y las otras instituciones como CONAFOR, SEMARNAT, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, de forma institucional, digamos, para fortalecer el proceso, ¿no? Pero obviamente los que estábamos, digamos, en el territorio por Natura Sur y la CONAM, ¿no? La siguiente. Y bueno, nos llevó, por ejemplo, a hacer el caso de Tierra Libertad, un proceso de aprovechamiento en la zona de amortiguamiento de la reserva, que ya les decía que fue ilegal en los 90, después se regulariza entre el 99 y 2000. Ayudamos después de la... O sea, hubo un primer aprovechamiento que solo logró dos anualidades inicialmente, y después este proceso lo llevamos como aprendizaje para buscar otra, incrementar otras dos o tres anualidades más de esa autorización que ya tenían, porque era por 10 años. Logramos ayudarlos a minimizar un poco el tema este de la legislación y demás, que de repente estaba muy complicada para los ejidos. Esta es una fotografía de la segunda que está ahí, un poco de las matarrazas que hizo, y la respuesta del bosque fue impresionante, ¿no? Entonces, aquí empezamos a echar a andar un proceso de aprovechamiento de bajo impacto entre el periodo 2008-2011 junto con Pronatura Sur, en donde, fíjense que las primeras áreas de aprovechamiento, las áreas de corta en esta comunidad se mapearon todas, se georreferenciaron para poder tomar la decisión dónde podíamos hacer aprovechamiento en grupos o aprovechamiento individual. Digo, la selección en grupo, selección individual. Y aquí se cuidó mucho todo este tema de dejar los márgenes de arroyos, de las laderas muy pronunciadas, de cosas de ese tipo, y áreas de hábitat importante para muchas especies. Entonces, todo ese tema se trabajó. Y después, desde 2013, trabajamos una propuesta de aprovechamiento de bajo impacto y adaptado al cambio climático, ¿no? Fuimos tratando de hacer un proceso de módulos de aprovechamiento en algunos sitios, ¿no? Y bueno, y algo importante aquí, que después de que nos corren de la comunidad en el 2000, en este ejido, con el apoyo de Pronatura Sur, tuvo mucho que ver el ingeniero Eduardo Ramírez, ¿no? Nosotros, aun cuando teníamos trabajo de alguna forma de procesos participativos, pero bueno, Eduardo traía experiencia en todo este tema del aprovechamiento forestal en la zona de Quintana Roo, ¿no? Con todos estos ejidos, el plan piloto forestal y demás, nos ayudó mucho a trabajar el tema de la asamblea en Tierra Libertad. Él entró, en el lapso que nos corrieron, él entró a la asamblea, empezó a organizar a la asamblea a nivel de grupo, la siguiente, a tal grado de que se armó todo un esquema de trabajo en la asamblea, ¿no? Con el comisariado, el consejo de vigilancia, el comité forestal del ejido, la oficina de técnicos comunitarios en el ejido Tierra Libertad, y el prestador de servicios técnicos forestales como un ente al lado, digamos, de esta oficina, ¿no? Entonces se desarrolló todo un proceso interesante en la asamblea que logró que hubiera acuerdos importantes a nivel de asamblea, en un principio para el aprovechamiento, con tal de que tuviéramos la oportunidad de gestar. Y en el 2008, una vez que Eduardo había, conjunto con los compañeros de Pronatura, había creado todas estas condiciones, nos llaman ya para la segunda fase, ¿no? De culminar el trabajo del aprovechamiento que se había autorizado inicialmente y entrar en una segunda etapa para un segundo ciclo de corta. La siguiente. Y bueno, y los siguientes pasos fueron la implementación del AVI, ¿no? Del aprovechamiento de bajo impacto y la adaptación al cambio climático, ¿no? Con la idea de hacer un proceso de implementación, evaluación, retroalimentación con los productores y la promoción y réplica hacia los ejidos que les había comentado, ¿no? Entonces, todo este proceso se da ahí en esta comunidad y resulta que interesante, ¿no? Porque después, para la segunda fase del aprovechamiento, que es ya un segundo ciclo de corta, se constituye una nueva directiva ejidal que ya tenía ese proceso
interesante de gobernanza a nivel de comunidad que híjole, es impresionante la Asamblea de Tierra Libertad, que aunque es un ejido muy bravo, ¿no? Muy duro, muy, se paran en cualquier lugar y, híjole, a quien sea le dicen sus cosas, digo, de la forma que ellos saben hacerlo, pues, ¿no? Entonces, se da un proceso interesante al interior de la Asamblea que permite que se creen las condiciones para la toma de decisiones a nivel de Asamblea, aun cuando es un grupo que hace el aprovechamiento. Y aquí se da algo interesante, como lo comentaba Citlali por ahí, ¿no? Las parcelas, las áreas forestales están repartidas, ¿no? Aun cuando la ley agraria no permite el parcelamiento de bosques y selvas, ya están repartidas. Entonces, cada quien tiene su parcela, aunque sea forestal, ¿no? Entonces, y muchos de esos lo tenían para áreas agrícolas y demás, ¿no? Pero bueno, se va dando ese proceso de reconversión en la medida que van viendo la posibilidad de que el manejo forestal le deja ingresos. Entonces, este proceso de la segunda fase nos da la oportunidad de rescatar la experiencia que tuvimos en el primer aprovechamiento, de todos los problemas que tuvimos como institución nosotros, desde la CONAM, pero también con las otras instituciones y en la comunidad, ¿no? Resulta que por ahí bajaban camionadas de madera, impresionante la cantidad de madera que se bajaba de esa zona clandestina. Y después nos damos cuenta que este aprovechamiento de bajo impacto da la pauta a que se dé un aprovechamiento ordenado en la comunidad, que tiene el control muy claro, el elegido, ¿no? O sea, de cuánto es la madera que se puede extraer, les queda muy claro a ellos. Y sobre todo, algo bien importante que ya comentaban hace ratito, ¿no? En algunos casos, el aprovechamiento de madera para este caso no es para que las comunidades se puedan hacerse ricos, sino para cambiar un poco la dinámica económica en la comunidad. Yo me sorprendí cuando hicimos la primera evaluación de la segunda fase del aprovechamiento de la primera anualidad, ¿no? Que le decía, oiga, y entonces, ¿cómo quedaron los ingresos en la comunidad? Quedamos en ceros. ¿Cómo? ¿Me voy de espaldas? No, pero ¿por qué quedamos en ceros? No, es que fíjense que el aprovechamiento normalmente había sido organizado por 20 personas en esta segunda fase. Eran 20 propietarios que habían entrado a este proceso, pero resulta que la repartición de recursos fue a todo elegido porque tenían en el monte trabajando como 150 personas, ¿no? Algo bien importante que permeó este proceso es que lograron en la comunidad a adoptar las buenas prácticas de manejo forestal. Híjole, que era impresionante ver toda la inversión que hicieron esta comunidad hacia el ejido para lograr que se pudieran hacer todas esas prácticas de acordonamiento de la madera, de esta parte del derribo direccional, de que a la hora de arrastrar la madera, los fustes en las calladas o cerca de los arroyos, pudieran proteger a los árboles. Impresionante, todo eso lo invirtieron ahí, logrando que la dinámica económica de la comunidad se pudiera vertir en ingresos, ¿no? Aparte de que nosotros apoyamos a la comunidad para generar un aserradero en el ejido, ¿no? Después se fueron sumando la CONAFOR y demás para ingresar más recursos, y bueno, el mismo Pronatura, ¿no? Para apoyar esos procesos y sobre todo la capacitación, que ahí no teníamos nosotros nada de experiencia, ¿no? En la capacitación en las sierras, a tal grado de que después de este proceso también respaldado de forma institucional, ¿no? En la reserva y que se puede replicar a otros ejidos. La siguiente. Y bueno, y este proceso de valor agregado a la madera también da la pauta a ver otras opciones, ¿no? Por ejemplo, algo importante aquí que de esta comunidad es que también nos dio la visión a nosotros de que teníamos que modificar nuestro programa de manejo de la reserva, ¿no? El documento rector de manejo del área, también modificar de repente teníamos unas zonas en el programa de manejo de la reserva que no se permitían los aprovechamientos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que el manejo del bosque te puede ayudar a conservar, pues esa es la opción porque para conservar los bosques, para tener una opción de ingreso a los productores, pero también que podamos mantener la perpetuidad de esos bosques. Y el valor agregado inicialmente consistió en transformar la madera, ya no venderla en trozas, sino que ya en madera cerrada, pero también empezaron a hacer, por ejemplo, inicialmente palos de escoba en este ejido, ¿no?
que el compañero que está por ahí, Dalinel Díaz, el que está aquí en la fotografía de la izquierda, ayudó mucho a que estos productores pudieran empezar a vender escobas a nivel local en la cuenca, ¿no? Y eso dio la oportunidad de que otros se fueran incorporando al aprovechamiento a este proceso de comercialización. Entonces, este ejido ahorita está detenido por cuestiones del aprovechamiento, porque resulta que a nivel nacional tuvimos un problema en el sexenio pasado ligado al tema de minería. Habían concesiones mineras en las áreas protegidas que no permitían, bueno, que si modificábamos el programa de manejo, íbamos a tener la posibilidad de que íbamos a tener concesiones mineras aprovechando dentro de las áreas protegidas, porque la ley minera se había modificado y se habían hecho un montón de cosas, ¿no? Y entonces se detuvo ese proceso de aprovechamiento porque no pudimos modificar el programa de manejo, ¿no? Pero ahorita está en proceso ya nuevamente de retomarse para continuar con esos procesos y esta experiencia de la comunidad del ejido Tierra Libertad, ¿no? Y que logró permear al ejido de Corazón del Valle, al ejido, a la propiedad de Niños Héroes y Valle de Corzo de alguna forma, ¿no? La siguiente. Otro tema importante que aquí, a partir de este aprendizaje, la Reserva de la Sepultura tuvo en sus manos después la administración de la Área de Protección de Recursos Naturales, la Frailescana, un área contigua a la sepultura, ¿no? Que también nos permitió generar una estrategia para el aprovechamiento forestal en esta área protegida, con la idea de darle un manejo, porque la Frailescana tiene más ejidos con autorizaciones, más ejidos con aprovechamiento, pero sí hay que desarrollar una estrategia que permita realmente mantenerse los bosques en esos sitios. Y bueno, y también tenemos problemas de incendio en ese sitio. La siguiente. Y también dio la pauta para que a nivel nacional, con todo esto que estábamos haciendo en la sepultura, que íbamos reportando en nuestros informes a la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, y que de repente también a nivel nacional, por ejemplo, la Área de Protección de Flora y Fauna, Balán Cash, la Reserva Calanmul, Pico de Robo, Tancítaro en el Estado de México, la Sierra de la Laguna, Mariposa Monarca, todas estas áreas protegidas tenían aprovechamientos, reportaban que estaban impulsando aprovechamientos forestales en sus reservas. Da la pauta que en el 2014-2015 se genere la estrategia para el manejo, para el desarrollo forestal sustentable en áreas protegidas, ¿no? Este impulso de estas áreas permite eso, a que se genere una estrategia ya desde la CONAN a nivel central, que pueda tener la posibilidad de desarrollar, bueno, y haya experiencias a nivel nacional importantes en varios sitios, ¿no? Y varios sitios complicados, como por ejemplo el caso de Mariposa Monarca, ¿no? Que es un área que, bueno, si ustedes han escuchado hablar de la Monarca a nivel internacional, pues es un sitio de muchos ojos, ¿no? Para este tipo de cosas, ¿no? La siguiente. Y bueno, y esta estrategia nos da la pauta a que a nivel nacional podamos, la CONAN pueda establecer junto con la CONAFOR, la CONAVIO y la PROFEPA, áreas protegidas como que modelos para iniciar esos procesos, ¿no? Y la sepultura queda, que es área que se ven aquí en la parte más sur, digamos, del mapa de México, como un área piloto, ¿no? En ese periodo para echar a andar aprovechamientos forestales en áreas protegidas, ¿no? La siguiente. Bueno, y otro tema que ya le comentaba al principio, es el tema del manejo de la palma cabedor, ¿no? Aquí en la sepultura había aprovechamientos alrededor de 9 comunidades, o si no es que 12, con aprovechamientos de palma cabedor, que cada vez más se iban más arriba, ¿no? Aprovechando las zonas núcleo, incluso pasando del otro lado de la sierra, ¿no? Para el tema del aprovechamiento, ¿no? A tal grado que se estaban degradando las poblaciones de palma cabedor, ¿no? Y resulta que posterior a ese tema de entrarle a bajarle primero el clandestinaje y de hacer que los ejidos, iniciamos un proceso con 13 localidades y después vimos que no era posible. La siguiente, empezamos a trabajar con una localidad que es Sierra Morena, ¿no? Sierra Morena, en el municipio de Villacorzo, a generar el modelo de aprovechamiento de palma cabedor, estableciendo plantaciones o repoblaciones, como le llamamos aquí, de acuerdo a la ley, en áreas de bosques donde ya se había extinguido la palma cabedor, como ven en la fotografía de la izquierda arriba, generar un proceso de aprovechamiento de palma cabedor que permitiera el aprovechamiento sustentable. Por ejemplo, el ejido Sierra Morena tenía, bueno, inicialmente estaban basados en la ley forestal, y después cuando la palma cabedor entra
a la norma oficial mexicana 059 como una palma ya en estatus, digamos, de conservación amenazada o en peligro, resulta que pues, se tiene que regir por la ley de vida silvestre y entonces se tienen que crear unidades de manejo de vida silvestre para el aprovechamiento. Entonces tuvimos que transitar de la ley forestal a la ley de vida silvestre, que también fue una complicación, ¿no? Pero afortunadamente la comunidad donde desarrollamos el proceso se apropió mucho de este asunto y logramos después del 2000 al 2004 ya iniciar el aprovechamiento de la palma Camedor ya directamente con el establecimiento de viveros, establecimiento de plantaciones y después de tener una UMA de 1,150 hectáreas donde aprovechaban palma, se restringió a 80 hectáreas, ¿no? Con un aprovechamiento intensivo en donde el productor tenía el control de la extracción de la hoja. Aprendió la selección a seleccionar porque inicialmente el aprovechamiento de la palma era que se traían toda la hoja que podían, no importa que estuviera buena o mala, lo llevaban al centro de acopio del coyote que les compraba o el acopiador, digamos, que es el que vendía directo al mercado de Estados Unidos. Entonces allí se perdía un montón de hojas, quizás el 10 o 15 o el 20% de la hoja era de calidad y el resto se tiraba, y entonces eso traía consecuencia en la degradación de las plantas, ¿no? Y entonces en este proceso logramos fortalecer el ejido Sierra Morena con este proceso de trabajo, de organización, de enseñarles a seleccionar la hoja, de enseñarles y la selección desde el corte en el campo, ¿no? Ya no en el centro de acopio. En el centro de acopio, como está la foto del lado derecho de arriba, ahí ya solamente seleccionaban para las tallas, nada más, ¿no? Para el empaque, para lograr que la palma se fuera ya empaquetada y demás, y pudiéramos tener esa posibilidad de trabajo. Este proceso también lo hicimos junto con ProNatura Sur, y antes, cuando lo iniciamos con IDESVAC, el Instituto de Desarrollo Sustentable de Mesoamérica, con quien logramos el proceso de comercialización del ejido Sierra Morena inicialmente, vía el Tratado de Libre Comercio de México, fíjense, logramos hacer ese proceso vía esa vía y empezó Sierra Morena a vender directamente. Y después, con esta experiencia de Sierra Morena, lo llevamos a otros 4 ejidos, ¿no? Del municipio de Villaflores, con esta experiencia, para tratar de hacer que se pudiera replicar y pudiéramos hacer un aprovechamiento bajo el mismo esquema. Se apoyó los viveros, se apoyaron los centros de acopio, se apoyaron la capacitación y se incorporaron a mujeres, ¿no?, de la comunidad en la selección, ¿no? Que eso fue algo interesante porque resulta que inicialmente eran los hombres y había de repente conflictos de intereses, ¿no? Yo soy el hijo de don fulano y le voy a seleccionar y le voy a pasar, ¿no? Y resulta que a la hora que llegaba el follaje al comprador, venían los descuentos, ¿no? ¿Y quién pagaba? Toda la comunidad. Entonces, cuando se participan las mujeres en ese proceso de selección, se elimina el conflicto de intereses y hacen un proceso de selección más interesante, más dedicado, y se mejora todo este proceso, ¿no? Actualmente, la siguiente, tenemos un proceso de aprovechamiento de 4 ejidos que están en una organización regional. Ya tienen el control directo, ya son libres, ya no tienen, solo nos invitaban algunas cosas cuando tenían alguna situación, pero ellos están buscando ya el mercado, ya tienen el mercado local ahora, porque resulta que la palma Camedor lo usan para arreglos florales, ¿no? Incluso en el país, ¿no? Y entonces ese proceso también da la pauta a que empiecen a conocer el mercado local y les paga más. Y empiezan a buscar a los floristas y empiezan, claro, todo esto se da como un proceso de acompañamiento, ¿no? Y se da sobre un marco de sustentabilidad porque en ese proceso creamos indicadores, creamos un montón de cosas apoyando a esta organización, ¿no? Un plan de negocio que ahí junto con ProNatura se trabajó, los criterios de sustentabilidad también de manera participativa, los reglamentos de los grupos, de la organización regional, y también se da un proceso interesante, fíjense, a nivel de Estados Unidos nos empiezan a pedir que podamos empezar a como certificar la palma para poder llegar. Entonces, este proceso institucional da la pauta para que pudiéramos tener esa posibilidad de dar el visto bueno del aprovechamiento, ¿no? Y obviamente el acompañamiento institucional de varias instituciones, algunas
no en el campo, sino de manera en el proceso de agilizar los permisos, de ayudar a las comunidades a que no se traben en el proceso. Y bueno, y ahí va caminando el asunto. Ahorita actualmente la organización está comercializando directo a varios, tiene varios compradores. Tuvimos un problema en el 2013-15, que teníamos un solo comprador en Estados Unidos y que resultó que cuando este señor transfiere su empresa a otro, adiós, aprovechamiento de palma quemador, y que eso sacudió a la organización y empezó a buscarle, y fue así como llega al mercado local. Ahorita tienen el mercado local de San Cristóbal de las Casas, de Tuxtla Gutiérrez, y al parecer algunos ya están buscando otros municipios para, a nivel de Chiapas, ¿no? Para el tema comercial, y obviamente están obteniendo ingresos y está creciendo, ¿no? Algo que no pasa, que nos decían cuando estábamos con el Coyote, decían, es que el aprovechamiento de la palma se está viniendo abajo, no es cierto, ¿no? O sea, está creciendo y cada vez más tienen más pedidos para este proceso. La siguiente. Bueno, y otro tema que también abordamos en la sepultura fue el tema del aprovechamiento de resina, que por ahí ya comentaba Bárbara, ¿no? Este proceso de aprovechamiento de resina también tiene que ver con varios ejidos, y en la sepultura se dan estos ejidos que están verdes inicialmente, ¿no? Que están en verde. La sepultura está en la Sierra Madre, como les decía, muy cerquita de la costa. Y bueno, se dan estos ejidos como proceso, ¿no? Digamos, de aprovechamiento. Y resulta que este inicio se inicia en 2005 y se logra empezar en el 2012, ¿no? Después de varios años, ¿no? La siguiente. Y todo esto porque resulta que no había experiencia, ¿no? Y buscábamos impulsar que este proceso de aprovechamiento se diera para mejorar la conservar los bosques de pinos, mejorar los ingresos de la familia. Y bueno, se da un proceso aquí de estudio de 5 ejidos, ¿no? De 6, me parece que era en ese entonces. Se hace el estudio, con Pronatura se inicia este proceso. Bueno, la espinita nos la metió un señor que vino del centro del país y que quiso poner una planta de extractora de resina en Chiapas, pero pues obviamente para poder hacerlo tenía que tener resina y quería seguir el mismo proceso de clandestinaje y demás. Y entonces nos metió al proceso y después nos dejó embarcado con los ejidos y tuvimos que seguirle en ese proceso. Y en el proceso de 2005-2009 se da un proceso de intercambio de experiencias a Michoacán para conocer todo este proceso de aprovechamiento. Y bueno, y en un principio teníamos la duda, ¿no? Si realmente se podía aprovechar la resina de un árbol y no le iba a dañar o cosas de ese tipo, ¿no? Y en ese proceso de intercambio de experiencias nos damos cuenta de que pues en Michoacán había árboles de 80 años aprovechando la resina, ¿no? Entonces, híjole, pues, y bueno, y a la medida que va este proceso nos damos cuenta que un árbol, que cuando se hace viejo, que hay que tirarlo para que nazca el otro, ¿no? Digo, lo que pasa normalmente en la vida normal de un individuo, también de un árbol, ¿no? Entonces se dan varias cosas, el seguimiento en campo, la siguiente, de este proceso, y obviamente aquí estamos trabajando otra vez de manera institucional. Aquí el de azul que ve con la mano levantada es de Semarnat, el del Chaloco es de CONAFOR, su servidor está al lado derecho y por ahí debe estar los compañeros de Pronatura, si no es que están enfrente tomando la foto, ¿no? Pero ahí estaban los compañeros de Pronatura también dando el seguimiento, ¿no? A este proceso, y fue un proceso que fuimos acompañando de manera institucional porque pues obviamente queríamos que todo saliera muy bien, ¿no? Y después ya que cuando empezamos a comercializar en el 2012, se incorpora Allen del Norte, una empresa que se dedica a fabricar pinol y otros productos que tienen que usar el aguarrás y todo ese tema, ¿no? Y prácticamente se inicia el aprovechamiento de 3 de los ejidos que vimos ahí, ¿no? 3 Picos de Villaflores, Nueva Esperanza y California, ¿no? Y después se integran otros ejidos más, ¿no? La siguiente, ¿no? Obviamente este proceso nos permite que empecemos a con los ejidos a valorar el bosque para que es una fuente de ingresos. Se aprende a extraer la resina porque no se conocía, no había experiencia ni en las instituciones ni en los prestadores. Allá en Guatemala le llaman regentes, aquí prestadores de servicios técnicos forestales. No había experiencia, ¿no? Y creo que todavía tenemos ahí medias. La experiencia la tienen más las comunidades ahora que nosotros, ¿no?
y también se buscaba diversificar los ingresos y trabajar de forma organizada, ¿no? Tanto de forma institucional como también comunitaria, que no lo existía, ¿no? Y sobre todo impulsar una empresa comunitaria que todavía no logramos, pero bueno, ahí va la siguiente, ¿no? Y en ese proceso se gestan varias cosas con todas estas instituciones, ¿no? Que se va organizando el grupo de forestalía comunitaria inicialmente, y después se traduce en un grupo que está ligado al Comité de Normatividad Forestal, quien autoriza los procesos de aprovechamiento. La siguiente. Y bueno, esta parte de implementación de forma institucional nos lleva a que tengamos que hacer un diagnóstico de la resina en el estado de Chiapas, promover la actividad, capacitar a los productores, elaborar estudios, hacer intercambio de experiencias, la gestión de recursos, formación de técnicos comunitarios y la creación de una organización regional que todavía no logramos. La siguiente. También a nivel comunitario, incorporarse esos productores a la elaboración del estudio, a la obtención de la autorización del aprovechamiento, porque aquí algo interesante, también aprendimos otras cosas, ¿no? Normalmente la ley forestal permite una notificación para el caso de áreas que están fuera de áreas protegidas, ¿no? Todos esos aprovechamientos tienen que tener, manifiestos de impacto ambiental, porque están áreas protegidas, ¿no? Los que no están áreas protegidas no lo requieren. Y entonces ese proceso de autorización también tienen que aprenderlo los productores, ¿no? Para conocer a las instancias, conocer quién es que está detrás de la autorización y ver qué requisitos y demás para poder cumplirlos, ¿no? Capacitar al productor, involucrar el intercambio de experiencias y el seguimiento técnico, ¿no? Aquí algo interesante, ¿no? Hubo muchos intercambios de experiencias y después ejidos que fueron a capacitar a otros ejidos para este proceso. La siguiente. Y bueno, y se van buscando apoyos para este proceso, ¿no? Nosotros en CONAM, si quieren, este es el Centro de Acopio California, el que ven abajo, ¿no? Es una entrega de resina y esta es una asamblea. La siguiente, vamos a ir ahorita comentando cómo se da este proceso, ¿no? Estos son los apoyos que se empezaron a dar desde 2005. La CONAFOR apoyó los programas de manejo, los estudios técnicos y el manifiesto de impacto ambiental que se tardó, como no había experiencia, se tardaba hasta el 2009 para ingresarlos a la SEMARNAT para su autorización, ¿no? También apoyó seminarios de comunidad de la CONAFOR. La capacitación fue por CONAFOR, Allen del Norte y por Natura Sur. Las prácticas de manejo de aprovechamiento de la CONAFOR y también por Natura Sur. La construcción del centro de acopio la apoyó la CONAM, ¿no? Para este ejido California, que fue nuestro vehículo en un principio. Y el intercambio de experiencias que se fueron dando. La siguiente. Y fíjense, la siguiente está un poco el tema de recursos que se autorizaron para esos años, ¿no? Ahí faltan los recursos que por Natura pudo ir invertido en esos procesos, ¿no? Porque hubo recursos de esta alianza también dedicados a este proceso y de la alianza de la Fundación Elín también, que apoyó mucho de esos procesos. La siguiente. Y bueno, y esto, ¿qué resultados obtuvimos ahí que en este proceso? Pues la valoración del bosque, ¿no? En el ejido California es un ejido que estaba contiguo a las instalaciones de la oficina de la Reserva de la Sepultura, ¿no? Limitaba nuestra oficina al interior de la reserva, estaba al lado del ejido California, y ahí teníamos muchos problemas de incendios forestales, de gente que se dedicaba a robar, hacer un montón de cosas, ¿no? En ese lugar que estaba bien complicado, mucho conflicto con la comunidad. Se dedicaban a extraer carbón y se provocaban incendios a cada rato y pues, había muchas cosas ahí, ¿no? A tal grado de que nosotros teníamos que tener nuestra brigada en esa zona para combatir los incendios y nula o poca participación de las comunidades en estos procesos, ¿no? Pero después de que se da este proceso, se incrementa la participación y resulta que nosotros ya no teníamos que meternos a combatir los incendios, sino que ellos ni lo pensaban, ¿no? Tenían que ir a combatir esos incendios, ¿no? Hay un aumento en la regeneración natural del bosque, por este proceso de la regeneración ya empiezan a valorar que esos bosques, si se sigue aprovechando la resina futura más adelante, se va creciendo, ya no son, se va disminuyendo la producción de resina, pero también tienen que ser restituidos por otros árboles, ¿no? Se empieza a hacer un proceso de organización al interior de la comunidad,
a incorporar a otros productores, hijos de ejidatarios, se genera el empleo en la comunidad por el tema de la resina. Fíjense que el tema de la palma cambiador, como es un proceso semanal, el ingreso en la comunidad se estaba generando ingresos diariamente. Después, los ejidatarios se van haciendo grandes, por ejemplo, el caso de Sierra Morena, y empiezan a contratar gente de la comunidad para el aprovechamiento, para cortar la palma, ¿no? Entonces, se empieza a generar ingresos y se empieza a hacer una dinámica importante. Hay un estudio para el caso de Sierra Morena de cómo se da ese proceso de la generación del ingreso interesante, ¿no? En la comunidad y aunque el ingreso no es muy grande, pero hace una dinámica importante en la comunidad de este proceso. Aquí me gustaría comentar en el caso elegido California, ¿no? Que ahorita no están aprovechando la resina, pero que ¿qué logró esta comunidad? Resulta que la escuela más cercana estaba a 1 kilómetro de su comunidad, la secundaria, el nivel secundario, el nivel bachillerato, y sus hijos no podían ir a la escuela porque no tenían posibilidad de uniformes, no tenían posibilidad de apoyar las cooperaciones para la colegiatura, de sus útiles escolares y cosas de ese tipo, no podían pagarlo, ¿no? Estando a 1 kilómetro de la comunidad, podían irse caminando, ¿no? A esa comunidad, pero no lo podían hacer. Cuando se da este tema de la resina, ¡ujo! Le cambia completamente esta dinámica. Los chamacos pueden ir a la escuela, pueden ir a la secundaria, pueden ir al bachillerato. Y hay un caso que yo recuerdo mucho de uno de los productores. Dice, ya mandé a mi hijo a estudiar a la universidad, ¿no? Y la verdad que eso es bien importante, ¿no? Porque le da la posibilidad. A que el caso de Libertad, por ejemplo, los hijos de legislatarios se incorporen a los aprovechamientos. El caso de Libertad, hay 3 chavos que están ligados al aprovechamiento de la madera que se volvieron como los técnicos de la comunidad, ¿no? Y en este caso también están estudiando y hay posibilidad de que se puedan regresar a su comunidad a este tipo de cosas, ¿no? La siguiente. Y bueno, se da todo un proceso a partir de ahí, de estos seguidos pioneros en intercambios de experiencia, en empezar a ayudar a estos productores a ayudar a hacer los inventarios en otros seguidos, a incorporarse, a capacitar a otros seguidos. Y estas, algunas cosas que puse aquí son los comentarios que nos hacían. Los jóvenes se han incorporado también al proceso de producción. Mis compañeros ahora sí cuidan la regeneración natural del pino. Hemos tenido visitas de otras comunidades a nuestro ejido. La siguiente. Aquí también algo importante, ¿no? Que de repente los ejidos a veces no aceptan, no reconocen que hay otros más experimentados. Y aquí, por ejemplo, ProNatura nos apoyó con traer gente de Michoacán para ver qué estaba pasando, ¿no? Con el esquema de la resinada, porque pues el tema de la resina no es hacer canoas en los árboles, sino que es hacer todo un proceso bien interesante a la hora de hacer el resane o el desgarre de la cáscara del árbol, ¿no? Para poder extraer la resina. Entonces, aquí está un productor de resina de Michoacán que les vino a enseñar a afilar las hachas, todas las herramientas, ¿no? Para que aprendieran bien y pudieran hacer todo el esquema. Y eso fue fenomenal porque ayudó a mejorar la técnica y incrementó la producción de resina. La siguiente. Y bueno, también logramos generar aquí con todo este proceso, identificar los costos de producción. Para el caso, este es el ejercicio de 100 hectáreas. La siguiente. De 100 hectáreas, ¿no? Con todo el costo desde los estudios, desde el inventario, desde el manifiesto de impacto ambiental, el ingreso del manifiesto de impacto ambiental, las prácticas que había que hacer, el costo del ingreso anual por la venta y demás, para poder tener la posibilidad de ver cómo andaban los ingresos, ¿no? Este es un año, el primer año, digamos, nada más, ¿no? Y de ahí, de los siguientes años, las ganancias se incrementan porque, aunque mucha de esta parte estuvo subsidiado también, ¿no? Desde las instituciones, ¿no? Logramos determinar los costos de producción ahí en ese sentido. La siguiente. Y bueno, también algo importante es que fuimos llevando todo el control del aprovechamiento, desde la producción de resina, los ingresos de los productores. La siguiente. A tal grado que cada vez más fuimos viendo que se incrementaban el tema de los ingresos, ¿no? Incrementaba la producción de resina y demás, ¿no?
y cuántos eran los productores que estaban incorporados a este proceso, ¿no? La siguiente. Y bueno, algo sorprendente, ¿no? Este era un potrero anteriormente, ¿no? Y así es como lo vimos. Esta es una fotografía de 2017, me parece, ¿no? Aquí lo que podemos observar es que la fotografía del pato, le llamábamos nosotros, ¿no? Que ya hay regeneración natural, por tanto, ya está esos arbolitos que hay, que se están presentando de pino aquí, ya están ayudando a abrir el suelo, porque si se dan cuenta, el suelo estaba muy compacto, ¿no? Y entonces había posibilidad de que ya hay infiltración de agua en esos sitios. La siguiente. Y también nos da la pauta a meternos a otra dinámica, ¿no? Porque todos estos bosques eran dedicados a la ganadería y el pastoreo, ¿no? Y aquí podemos ver una parcela pastoreada con ganado y una área liberada de la ganadería que estaba dedicada al aprovechamiento de resina, ¿no? Entonces, se dan cuenta la diferencia y cómo la regeneración natural está incrementando en estos sitios, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que, y el mismo productor también se da cuenta que es mejor trabajar con estas vacas, ¿no? Que se ven ahí paradas que con las otras, ¿no? La siguiente. Y esta es otra fotografía de la regeneración natural que se dio después del aprovechamiento de la resina en el Ejido California, ¿no? La siguiente. Y bueno, les decía que esto también nos da la pauta que después de este proceso de manera institucional nos vemos a la idea de hacer un diagnóstico del estado, armar una estrategia de resina y tratar de tener algunas metas a nivel regional, a nivel difundir y incorporar más ejidos, sobre todo porque los volúmenes de aprovechamiento eran muy bajitos y entonces Allen del Norte se retira después porque no pudimos incrementar los volúmenes de aprovechamiento de la resina, y entonces nos dábamos la tarea de incrementar más ejidos para poder incrementar el volumen y tener la posibilidad de que se pudieran vender varias toneladas de resina hacia el centro del país, ¿no? Esta actividad es un reto para Chiapas, sobre todo en la parte organizacional a nivel institucional, pero también a nivel de los ejidos, ¿no? Muchos de los ejidos que están en estas áreas forestales se dedican a la producción de maíz, ¿no? Y entonces, de repente cambiar el chip es bien complicado, hay que meterse en las asambleas, hay que estar sensibilizando, hay que estar trabajando con ellos, y entonces sí es importante ese proceso de trabajo. Y resulta que ya muchas en México se perdió todo este proceso de extensionismo en las comunidades, y entonces casi somos más administrativos las instituciones, y entonces hay que trabajar mucho en ese detalle, y por eso tienen mucha cabida las organizaciones de la sociedad civil, y entonces por Natura tuvo un papel muy importante en este proceso, ¿no? También algo importante del proceso es que requiere poca inversión, ¿no? Es una técnica muy sencilla que lo pueden aprender los productores. Hay ingresos regulares y frecuentes. Aquí el elegido, la comercialización se realiza cada mes, y entonces pueden tener ingresos cada mes a diferencia del maíz, ¿no? Y se van mandando varias cosas y hay compatibilidad con otros usos del bosque. La siguiente. Y bueno, nos da la oportunidad de integrar a más comunidades en este proceso de la estrategia. Tratar de acondicionar y equipar las empresas comunitarias para estos procesos, porque sí hay que darles centro de acopio, hay que darles burreros, como se llama, las cubetas, los tambos. También es importante hacer crear indicadores tanto sociales como ambientales para este proceso, ¿no? Para fortalecer capacidades, para fortalecer el manejo forestal en estas comunidades. Hay comunidades, algo que sucedió en este ejido California es que las autorizaciones para el aprovechamiento del no maderables, como el caso de la residencia, eran por 5 años. Una siguiente fase es, nos aventamos a una autorización de 10 años porque le incorporamos el tema del aprovechamiento de la madera. Tuvimos que hacer un DTU. Un DTU es un documento técnico unificado que incorpora dos esquemas de aprovechamiento en uno solo, y lo incorporamos de esa manera con la idea de tener un poco más de tiempo el aprovechamiento de resina, 10 años, ¿no? Porque de repente se vencía y tenía que estar haciendo otra autorización y era una complicación para los ejidos, ¿no? Entonces logramos también hacer ese proceso de forma institucional, con las otras instituciones y con la participación de los productores, y eso alarga un poco más el aprovechamiento y la posibilidad de que los ejidos puedan tener esa posibilidad, ¿no? La siguiente.
Y bueno, sigue habiendo poco conocimiento del tema, no todos los prestadores de servicios tienen información, falta mucha cultura forestal en las comunidades, solo tenemos, bueno, teníamos un comprador en ese tiempo, ahorita creo que hay 2, 3, o está creciendo un poco los compradores, pero sí hay que pensar cómo se generan. El Ejido California dejó de aprovechar porque el volumen, el costo que le estaban pagando de la resina era muy bajo y entonces decidieron parar un poco el aprovechamiento, ¿no? Espero que se pueda retomar con ellos, ¿no? El tema de los estudios técnicos justificativos, ya lo comentábamos, ¿no? Que hay que darle la vuelta para DTUs, para que puedan alargarse más los aprovechamientos. Y un tema importante es el acompañamiento técnico, ¿no? Aquí creo que es importante crear condiciones a nivel comunitario con los chavos que van empezando a estudiar, que van saliendo a estudiar de la comunidad, para que se regresen y puedan ser ellos los que ayuden, porque es más barato esa mano de obra, porque está en su comunidad y demás, y puede ayudar a la comunidad a generar procesos más importantes, ¿no? El tema de las manifestaciones de impacto ambiental también, aquí es importante que tengamos un proceso de aprendizaje y que en estos casos donde se dan aprovechamientos sustentables podemos tener la posibilidad de que las renovaciones sean como algo, como un incentivo para las comunidades, ¿no? Y evitar toda esa tramitología que puede ayudar a los productores, ¿no? Hay que trabajar el proceso de organización a nivel de comunidad, porque resulta que hay muchos ejidos que ya son muy grandes los ejidatarios y ya no están transfiriendo el derecho parcelario a sus hijos, ¿no? Algunos hijos están yendo de la comunidad porque ya no tienen los derechos, están yendo a trabajar en otras formas, ¿no? Se están yendo a las ciudades y entonces creo que hay que trabajar mucho ese proceso de cómo internalizar todo ese tipo de cosas. Y obviamente eso requiere de que estemos metidos en la comunidad, ¿no? Hay que hacer investigación también, ¿no? En este tema para ayudar a la productividad y la sustentabilidad de la resina. La siguiente. La siguiente. Bueno, este es un poco cómo iban los ejidos que en ese proceso de trabajo de coordinación institucional, cómo iban y cómo íbamos incorporando más ejidos y cuáles los ejidos que teníamos en la lista, ¿no? Para seguir trabajando con ellos. Esto creo que ya cambió actualmente, la siguiente. Y era un esquema de cómo íbamos, la siguiente, por favor, si íbamos trabajando este tema de cómo es el seguimiento que llevamos a cada uno de los ejidos, cómo le vamos poniendo su palomita, ¿no? Aquellos que ya van despegando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas lo llevábamos en control a nivel del grupo interinstitucional para que pudiéramos tener la oportunidad de hacerlo. La siguiente. Bueno, y ahí la lista se va creciendo, ¿no? La siguiente. Bueno, si quieres pasar un poquito más rápido, estas es que son varios de los ejidos que teníamos visualizados a nivel de la región, ¿no? Ya para poder tener. Bueno, y después le incorporamos otro tema. Algunos ejidos querían seguir trabajando la ganadería y querían seguir trabajando el maíz. Entonces tuvimos que meternos a estos procesos para disminuir el uso ganadero en bosques y vieran a trabajar la ganadería de otra manera y tuvimos que entrar a esos procesos, ¿no? La siguiente. Y hay ejemplos exitosos en la sepultura de esos procesos, ¿no? Con bancos de proteína, ordenamientos parcelarios, silos forrajeros y demás. La siguiente. Y bueno, y esquemas de ganaderos importantes, de engorda, de toretes y demás, ¿no? La siguiente. Y bueno, y después damos a la tarea a esta innovación que nos trae Citlali y el doctor Filemón después, ¿no? A este proceso. Nos metimos a tratar de incorporar los altos valores de conservación y se desarrollan estos estudios, ¿no? En las reservas, la sepultura, el triunfo y la frailescana, ¿no? Para ver cómo se determinan esos altos valores de conservación en los sitios. ¿Cuáles son las prácticas que hay que desarrollar para incorporar la biodiversidad? Y esto se compagina con lo que en ese momento la Comisión Nacional Forestal traía de inclusión de los criterios de conservación de la biodiversidad en los programas de manejo forestal, ¿no? Entonces, Chiapas no había entrado, logramos incorporar a Chiapas en ese entonces y se va generando toda una cuestión interesante en este proceso. Se elabora este tema de la guía de buenas prácticas para la inclusión de los criterios de biodiversidad y haciendo los estudios en estos dos sitios. El de arriba es el sitio de la sepultura, la cuenca El Tablón en el municipio de Villaflores y el de abajo es en la
la región de Custepecos o Microcuenca el Negrito, me parece, ¿no? En el Triunfo y la Frailescana, ¿no? La siguiente. Y bueno, y esto nos da la pauta a que a partir de los financiamientos que consigue por Natura, que ese fue el ente que nos ayudó a empujar todo ese proceso, hagamos todo un trabajo de planeación, ¿no? A nivel de 2-3 años con este tema y todo un proceso de capacitación, no solamente, bueno, primero a los funcionarios, ¿no? De gobierno, ¿no? De la CONAM, de la CONAFOR, de la SEMARNAP, del gobierno del Estado, y luego a los prestadores de servicios, ¿no? Todo un proceso de planeación interesante que da la pauta a que todo este proceso se vaya incorporando, ¿no? La siguiente. Y la siguiente, porfa, la siguiente, ¿no? Que nos da la pauta. Y bueno, a que más adelante constituyamos en Chiapas un comité revisor de programas de manejo, como este proceso de la CONAFOR de inclusión de Chiapas ahorita no recuerdo el dato de esa estrategia nacional que tenía la CONAFOR, empieza a ver que los programas de manejo tuvieran incluidos la conservación de la biodiversidad ahí, ¿no? Y casa con este proceso que trae ProNatura junto con la doctora Citlali y Filemón, para que podamos desarrollar todo este proceso, capacitarlos, y después formamos este comité. Una vez capacitados, y como he exigido bajo la ley que los programas de manejo deban incorporar esto, empezamos a revisar todos estos procesos, y de repente nos vamos encontrando todos estos temas, ¿no? Este es un ejemplo de un programa de manejo forestal que aquí a la izquierda una pinta esta posibilidad de ya de incorporar las áreas, hacer clúster en los ríos y demás, en áreas importantes, ¿no? En los mapas, la siguiente, clasificarlo, la ENAI procesa también la Estrategia Nacional de Incremento, esa es la que nos da la pauta para este tema. Y bueno, ya en los programas de manejo importante vamos a encontrar ya esta que se ven aprendido en los cursos de capacitación, bueno, cuando menos ya en los documentos rectores de los aprovechamientos forestales de Chiapas, ya empiezan a incorporar ese tipo de cosas. Este es un programa de manejo que a mí me tocó revisar también, ¿no? Ese personal de CONAFOR, personal de SEMARNAT, personal de la Secretaría de Ecología del Estado y Procura Sur como ente. Bueno, y los prestadores de servicios que se metieron, la verdad que las asociaciones forestales que tienen Chiapas se metieron también en ese proceso. La siguiente. Y bueno, y aquí ya vemos los altos valores de conservación, ¿no? Identificados en esos programas de manejo, ¿no? Ya muy claros, por ejemplo, este de la red de áreas de conservación de Setofa de Plesoparia o el de Quetzal, ¿no? En algunos casos, ¿no? Que ya están como alto valor uno, por ejemplo, ¿no? La siguiente. Y bueno, esos programas de manejo forestal traen descrito los altos valores de conservación, pero también las acciones de manejo y monitoreo que hay que meterles a esos programas de manejo para que puedan desarrollarse. Y eso, la verdad, que fue fenomenal, ¿no? Ahora creo que la siguiente fase es verlo en campo, cómo está este proceso, ¿no? La siguiente. Ah, bueno, entonces aquí algo bien importante, ¿no? En este proceso es que, la alianza de Pino Encino ayudó mucho a empujar este proceso porque, pues, nuestro ave importante, ¿no? El chipe, que se ha estado trabajando de la alianza, habita en estos sitios donde la Sierra Madre de Chiapas estaban haciendo estos procesos y, obviamente, esto nos dio la pauta que uno de los altos valores de la conservación fuera el hábitat del chipe, ¿no? Y que se pudiera lograr que este proceso se permeara en los programas de manejo y se pudiera lograr que se desarrollaran estos esquemas, ¿no? Yo lo dejaría hasta aquí. Pues muchas gracias. Bueno, y agradezco a los compañeros de ProNatura también que nos han apoyado mucho en estos procesos, ¿no? En el aprovechamiento de la madera, en la madera, en la sepultura, en la resina, en el aprovechamiento de la palma cambiadora, han estado presentes y han sido acompañantes todo el tiempo en estos procesos, ¿no? Y bueno, y ahorita estaban trabajando en Corazón del Valle, ¿no? Y en Niño Suárez, me parece, ¿no? Con ya la aplicación de las prácticas en el terreno, ¿no?
ya digamos que esas prácticas se volvieran prácticas que sean adoptadas por los productores, que creo que eso es lo más importante. Nos pasó algo en Tierra Libertad de Villaflores, ¿no? Ahí muchas de estas prácticas ya lo estaban haciendo los productores, ¿no? Eso fue interesante para nosotros porque ya se habían apropiado del aprovechamiento. Pues muchas gracias por el espacio, ¿no? Y compartir esta experiencia. Pues ahora ya no estoy en la sepultura, estoy en el triunfo y pues ahora solamente estamos trabajando el tema de no maderables, que es una cuestión interesante que estamos empujando para este caso, ¿no? Muchas gracias, Alexer. En verdad creo que con toda la exposición que diste, fuiste contestando bastantes de las preguntas que había anteriormente, ¿no? En términos de apropiación de las comunidades en cuanto a los distintos eslabones de las cadenas o qué tan rentable es la actividad del aprovechamiento forestal, ya sea maderable o no, si es complementaria a la economía familiar, temas de derrame económica, cuestiones organizacionales, etcétera. Entonces, para mí se me hizo una exposición muy, muy completa y que también nos ayudó a aterrizar varios de los puntos que tanto Citlali como Bárbara estuvieron aportando en sus otras exposiciones. Hay una pregunta especial para ti de Carlos Estrada. Dice, para tener una mejor idea de los criterios del sistema silvícola que están aplicando en el ejido Tierra y Libertad, que está en Villaflores, ¿a cuáles especies forestales está enfocado el manejo? Esa es una. ¿A cuántos años están proyectados los ciclos de corta? Tres, ¿cuál es el porcentaje de intensidad de corta promedio? ¿Y qué volumen aprovechar anualmente por hectárea? Es lo que nos está comentando. ¿Hola? ¿Quién has apagado el micrófono? Listo. Perdón, el ciclo de corta es a 10 años, ¿no? 10 años se había programado, digamos, en función de la condición del bosque, ¿no? Son bosques de pino, pinos socarpa y pinos maximinoi principalmente, ¿no? La verdad que a mí me sorprendió. Yo soy biólogo y no conocía nada del tema forestal, fui aprendiendo en el proceso. Y me sorprendió un poco la cuestión de la respuesta del bosque, ¿no? ¿Cómo se llama de aprovechamiento? Es el MOBI, ¿no? El método mexicano de ordenamiento de montes irregulares, ¿no? Algo así. Bosques irregulares, exactamente. Es el que se está aplicando y con un esquema de selección en grupo o de selección individual, ¿no? Que nos dé la pauta poder tomar decisiones realmente dónde podemos hacer aprovechamientos completos y dónde nos vamos por el tema individual y en función de algo bien importante aquí, ¿no? El esquema de aprovechamiento que empujamos fue irnos sobre los bosques, sobre los árboles mal conformados para tratar de que ese bosque se pudiera mejorar en un futuro, ¿no? Así fue que empezamos, ¿no? En esos procesos. Y las superficies de aprovechamiento, la verdad que son pequeñas, ¿no? O sea, estábamos hablando, me parece que en Tierra Libertad como 300 hectáreas aproximadamente, ¿no? Que fue nuestro experimento, ¿no? Los ejidos en la sepultura, el ejido más grande que teníamos era 9,000 hectáreas, pero ese no se logró hacer un aprovechamiento porque, híjole, fue bien complicada la asamblea de la comunidad y complicado el tema, y elaboramos el programa de manejo, pero no lo logramos aterrizar por cuestiones de corrupción interna y demás, que, híjole, pero bueno, y el caso de Tierra Libertad Villaflores, sí, es un ejido muy chiquito y que los volúmenes, las tasas, bueno, no recuerdo ahorita el volumen de aprovechamiento que teníamos, pero realmente... 46 árboles aprovechables por hectárea, Alexer, del ejido Tierra Libertad. La superficie de áreas de corta fueron como 25 hectáreas. Del inventario forestal que se hizo comercial se marcaron 1,173 árboles, como dijiste, de pinus maximinoi, ocarpa y chiapensis también. Sí, y bueno, y el porcentaje de aprovechamiento... Nosotros en un principio lo bajamos a 25%, ¿no? El primer ciclo de corta, creo que en el segundo ya lo aumentamos a 35%, me parece, ¿no? Porque ya pues vimos que
pues realmente ayudaba mucho al bosque este proceso, ¿no? Entonces, eso, digamos, podría comentar. No, pues muchísimas gracias. Guillermo. Adelante. Yo no puedo evitarlo y, mira, Alex se está riendo porque ya sabe qué voy a decir. Y para los colegas y las colegas de Centroamérica, la verdad es que, pues es bien bonito y muy reconfortante ver que, pues en este proceso que, así como nos ven ahorita platicando, pues nos dimos unos súper buenos agarrones en corto. Ha sido un proceso de análisis, de, si quieren, de la filosofía, ¿no? De las organizaciones y de las dependencias. Un análisis interno muy profundo que llevó muchísimo debate, fue muy dialéctico, volviendo a la palabra del día. Y es de verdad, me da muchísimo gusto ver a la CONAMP en el barco, y, porque justo, o sea, en México el panorama no todo es así en las áreas protegidas, hay muchísimo escepticismo, ha costado muchísimo trabajo este tema, realmente de ponerle acciones a este tema de conservar produciendo, producir conservando y demás. Entonces, realmente es un logro pues muy grande ver esta coalición realmente, ¿no? Ya va avanzando, ya más que alianza es una coalición fuerte que está buscando el cómo operar en estas condiciones en las que muchas veces este marco normativo, estos pasados históricos que existen, este temor que existe hacia dentro de las comunidades, estos cuestionamientos de la sociedad civil que se han estado poniendo preguntas en el chat, pues nos estamos dando cuenta que sí es posible, ¿no? O sea, México sí es un país que tiene una visión muy bipolar del manejo forestal, ¿no? O sea, la gente ve pasar un camión trocero y gritan y se tiran al piso y dicen, ¡ah! ¿Sabes? Está la clandestina, no sé qué. Entonces, realmente, Alexer, pues muchas gracias. Fue una presentación súper interesante, un panorama fascinante y una retrospectiva histórica súper valiosa. Que ahora hay que llevar a las oficinas centrales, colega. ¿No? Que se vea que sí hay forma de hacer conservación de paisajes con estrategias que atienden las necesidades locales, que entienden la dinámica ecológica de los bosques, las necesidades que hay de ciertos valores de la diversidad que queremos conservar. Entonces, muchas felicidades, Alexer. Me da muchísimo gusto oír tu presentación. Gracias. No, pues gracias a ustedes y para las compañeras y compañeros que nos están viendo de Guatemala y Honduras, digo, dentro de los ejemplos que Alexer citó, también faltó uno que es a uno de los ejidos donde los queremos llevar en el recorrido de campo, que es el ejido Juan Sabines, que está dentro del área de protección de flora y fauna de la Frailescana. Y que también ha sido un ejido que con una autorización de aprovechamiento forestal maderable y ahora también van a entrar al tema de resina. Vemos que también es un muy buen ejemplo de estas experiencias de forestería comunitaria de áreas naturales protegidas y que como lo fue planteando Citlal y Bárbara, ¿no? O sea, el reto que de por sí en términos históricos, en términos del tipo de propiedad o tenencia de la tierra que hay, en las cuestiones delimitantes o no de políticas públicas, de incentivos económicos, etcétera, el aprovechamiento forestal o la forestería comunitaria ha sido un reto, es muchísimo más dentro de áreas naturales protegidas. Entonces, por eso es que los queremos invitar a que vengan y conozcan estas experiencias y que ya no seamos nosotros los que estemos platicando precisamente esto, sino que sea también la propia gente de la comunidad. Entonces, pues muchísimas gracias, Alexer, en verdad que muy valiosa tu participación y gracias por compartirnos todo esto. Y bueno, no sé si hay alguien más, no sé, del equipo organizador, si algo se me está pasando, sino para poder cerrar el evento. Sí, bueno, además quisiera comentar que efectivamente Juan Sabines es el culmen, ¿no?, de este proceso. Creo que es la muestra más actual de todo este que se platicó ahorita.
en donde ya ves una apropiación interesante por la comunidad, ¿no? Y que va más allá de querer generar ingresos, sino más bien de cómo la comunidad se siente satisfecha por lo que está haciendo por su territorio. Y creo que ahí está fundamentalmente el beneficio de esto, ¿no? Que creo que hay más apropiación de su territorio, se involucran, ellos deciden, y híjole, fascinante ahí el caso de Juan Sabines, que, y bueno, y obviamente, claro, esto también tiene acompañamiento, pues, ¿no? Que hay que también que reconocerlo, ¿no? A los compañeros de ProNatura que han estado ahí apuntalando, y también el técnico forestal que está ahí, que se ha dejado, ¿no? El prestador de servicios, que creo que ha sido muy importante también, ¿no? Bueno, y por aquí voy a pedir al ingeniero Marta Cecilia también que ha estado muy participativa en estos procesos, ¿no? Al ingeniero Borja, Rausel, Emilio, ay, se me van otros nombres, ¿no? Que han estado, la verdad, que muy interesados en estos procesos del colegio, Telles, interesados en estos asuntos, como decía Citlali, con una dinámica tal vez complicada en la discusión, fuerte, ¿no? De repente, hasta decir que pues no, pero ahí vamos, ¿no? Creo que se ha dado el asunto y ellos tienen ejemplos interesantes, ¿no? Fuimos a conocer Jitotol, por ejemplo, también, ¿no? Un caso muy interesante, los Ocotones, Coapilla, y que, bueno, que hay varios lugares que creo que serían, hubiera sido interesante meterlos a esta dinámica, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, ¿no? No, al contrario, y sí, pues ha sido romper paradigmas, yo creo, ¿no? O sea, ahí yo creo que el hecho que hayas mencionado a todas estas personas que son del Colegio de Ingenieros Forestales o de la Asociación de Prestadores de Servicios Técnicos Forestales, pues sí ha sido todo un reto, pero también de mucha disposición, y creo que ha sido muy atinada la forma en que ya hubiera sido con Citlali, con Bárbara, con Claudia, ¿verdad? Que han ido impulsando todos estos temas desde un inicio, pues que se haya ido abriendo campo en eso, ¿verdad? Y yo cerraría, me imagino que Claudia quieres comentar algo, pero cerraría con otro comercial, otro de los ejidos que acompañamos, que está cerca de la Reserva de la Biosfera del Triunfo, no en las inmediaciones, el ejido La Paz. Ayer le acaban de otorgar su certificado a nivel nacional de manejo sustentable de los bosques, que es otro ejido que estamos acompañando. Entonces ya es el tercer ejido a nivel estatal que tiene este tipo de certificación. Entonces, pues, un gol para ellos, para quienes los han acompañado, para nosotros, y vamos ahí por ese lado. Entonces, pues, se los quise compartir también. Claudia, te cedo el micrófono. Gracias. Pues, yo estoy fascinada, estoy como muy contenta. Disculpen todos los colegas de Centroamérica, estamos como de fiesta, nos sentimos así, seguramente todos los que hemos manifestado estos comentarios recientes, porque ya pueden ver ahí el resumen que nos hizo Alexer, por eso se extendió y valía la pena, pues un resumen de 20 años o más. No es un trabajo sencillo, ha sido cavar piedra, como decía Citlali, y todavía hay muchos retos, por supuesto, no todo está dicho, pero los avances, y sobre todo lo más bonito, es ver el compromiso de la gente, el compromiso de la gente en campo. Ustedes lo van a ver, estoy segura que lo van a vivenciar cuando vengan. Entonces, yo solo quiero agradecerles a los tres ponentes. Excelente, aunque yo estoy en México, en Chiapas, y que no soy forestal, pero he ido aprendiendo un poco de todos ustedes. Aprendí mucho hoy. Y estoy encantada con todo el proceso, que reitero, no ha sido fácil, pero el reto es que lo sigamos impulsando. Y eso es a lo que queremos contagiarlos a ustedes. Yo sé que también ustedes hacen maravillas en sus países, estoy segura de eso, pero que todo es mejorable y todo puede ser enriquecido para al final llegar a esta frase que tenía el título de la ponencia de Citlali, que es conservar produciendo y producir conservando, y mostrar que sí es posible, ¿no? Entonces, ya no me extiendo más, muchísimas gracias a todos, y en las siguientes sesiones vamos a ir profundizando ya en cómo se implementa esto último de los altos valores y qué estamos haciendo en Chiapas. Esto fue como la introducción, así que poco a poco vamos a ir profundizando. Muchísimas gracias de nuevo, y nos seguimos viendo en 2 semanas.
Gracias a las expositoras, expositores y a todos los que estuvieron aquí con nosotros, a la gente que también nos está siguiendo a través de Facebook, y hasta la próxima, en 15 días más. Hasta luego, que pasen excelente día y buen fin de semana. Gracias.